Rafael, aquí le voy a mencionar toda la lista de nuestros amigos, ¿verdad?, que apoyaron para hacerle este sueño realidad a usted, ¿verdad? Le voy a comenzar a nombrar, ¿verdad? Son bastantes. Creo que son como 45 menciones que voy a hacer, pero qué bendición, ¿verdad? Ahorita se lo voy a mencionar. La donación de su vehículo ha sido gracias a Oscar y Edith, José Ismael, María Maya, Carlos Platero, Ana Hernández, Marta Monterrosa, Wilmer y Victoria, Edwin Portillo, familia Araujo Lara, Esperanza Velasco, Sandra Portillo y William Portillo, Oscar Melara, Nilsa Hernández, José Saúl, Daisy y Wilfredo, Eric y Carolina, Javier Flores, María Villatoro, Mirna Aguilar, Zulma Martínez, Sonia Martínez, Christopher Alvarado, Ana y José Centeno, Raiza Gil, Flor Herrera, Monique y Rodolfo, Cristela Opico, María Girón, Alexander Guevara, Rina López, María Santos, Alejandra González, Amadeo Rivera, Luisa Portillo, Gerson Hércules, Juan José Hernández, Andrés Enríquez y Pedro, Jessica Carrillo, Marleni Andrade, Aide González, Vilma Vega, José González, Juan Carlos y Elvia Ríos, Juan Vázquez y también de parte de Ángel González. Ahí tenemos, ¿verdad?, la lista. Son bastantes, pero mire qué bendición, todos ellos fueron los que se unieron, ¿verdad?, con toda voluntad para ser parte de este sueño para usted. No sé si tiene algún saludo o algo que decirles. Este es el momento, Rafael. Bueno, pues primeramente darle gracias a Dios, ¿verdad?, por este sueño hecho realidad, pues. Y gracias a todas esas personas, pues, que se unieron, pues, que apoyaron, pues, para poder comprarme el mejor carro, pues, para trabajar, ¿verdad? La verdad me siento muy feliz. Está feliz, dice. En todo ahí, ¿verdad? Porque siempre anhelé tener un carro. Así son. Sí, usted decía que... Sí, Rafael mencionaba de que... Por ahí está ese video donde él menciona de que sería un sueño, dijo, tener un... Sí, siempre, la verdad. En ciertas ocasiones quise, digamos, sacar uno, digamos, el crédito y... Nunca, no le daba, papá. Nunca me daba nada, pues, pero Dios sabía cómo llevaba las cosas. Entonces, la verdad, me siento alegre con todas las personas que ayudaron, ¿verdad? Que se unieron, pues, que Dios nos va a bendecir mucho, mucho a todos, de todo el mundo, porque sé que de muchos lugares muchos países ayudaron, pues, y Dios nos los bendiga grandemente, pues, sí. Gracias a Dios, pues, ahora tendré un nuevo carrito ya para poder trabajar. Chulo. Pues, ya. Más tranquilo, pues, más feliz de la vida, pues. Ya en los inviernos, pues, ya no voy a sufrir. Sí, porque se moja en sí, este, ¿va? Se moja. No, y otra cosa, amigos, Rafael, pues, él nunca se ha avergonzado. Él mencionaba que hasta había gente que le hacía burla, sí, por este carrito, miren. Fijado que solo es la baranda. Entonces, en invierno todo se mojaba, dice, va. Sí, todo, me mojaba por todos lados, va, pero ya gracias a Dios ahora ya no, pues, ya va. Me siento muy feliz, la verdad, pues, muy contento con todos ahí, pues, agradeciéndoles a todos, que Dios me los bendiga mucho, pues, y sinceramente quisiera hacer unas dos horas aquí hablando, pero se me van las palabras así de la alegría, pues, de la felicidad, pues. Pero sí, me siento muy feliz, porque siempre anhelaba tener uno así. Cuando yo andaba en esto, la gente me decía, llegó con el mismo carro, ¿por qué no compras otro? Me enseñaba así la mayoría, pues, no le decía nada, yo lo que decía, ¿Y no, cómo pues, iba a comprarlo? ¿Cómo voy a comprar otro? Pues, si tuviera, ¿cómo que no comprar otro? Pero Dios ya tenía un propósito grande para mí. Sí, mire, pues, qué bendición. Y pues me bendijo en gran manera con este volado, porque este es un regalo de Dios. La verdad, pues, y nuevamente les digo a todos ahí, pues, gracias, y Dios me lo bendiga mucho, mucho, pues, sí, por haberme cumplido este sueño. Es pues, un sueño que siempre lo anhelé tener, pues, siempre. Pues, gracias a Dios, porque está la promesa de Dios cumplida, por decirlo así. Amigos, sean bienvenidos a un video más en este canal. Por acá
Vamos a probar lo que es la luz, ¿verdad? Que han instalado en la casita de Marvin. Y de una vez vamos a hacer la entrega oficial, ¿verdad? De su casa. Así, con la instalación de la luz, todos los focos y tomas funcionan muy bien. Y aquí les vamos a presentar la casa, ¿verdad? Tenemos acá el cuarto de Estela y Marvin. Un cuarto de 3x4 de medida, ¿verdad? Ahí está. Todavía hay material acá adentro, pero este sería el cuarto de ustedes, Marvin. Sí, este. Quedó bastante grande. Ajá. Quedó grande. Sí. Vaya. Sí, ahí está para guardar cositas, tienen espacio. Mira. Ajá, ahí en la esquina. Y acá tenemos el cuarto de su hijo, que ahorita él no se encuentra porque anda estudiando, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Tiene la misma medida, 3x4 de. Ahí está. Tiene su ventanita también, al igual que el cuarto de ellos. ¿Ve? Hoy sí ya está bien aquí, ¿verdad? Vaya, ahí esa es la cocina, ¿verdad? Toda esa área pueden utilizar ahí de cocina. Y ahí se les dejó dos ventanitas. Sí. Ahí está, a ver. Está bonito. Sí, y aquí, esta es área de sala. Sí. ¿Ve? Que pueden, cuando traigan visitas también, pueden poner ahí. La mesa. Ajá. Ahí está, grande, hermoso, pero... Ahí le queda una ventanita, sí, también. Y tenemos aquí, amigos, el área del corredor, ¿verdad? Está bien amplio también. Vaya, les voy a mencionar la lista de todas las personas que les apoyaron para la casa, ¿verdad? Y todo acá, la instalación de la luz. Tenemos acá que la donación fue gracias a Vilma Vega, J.C. Umaña,
Yo les pido bendiciones y donde quiera que ustedes anden, Dios los cuida, ¿verdad? Y esas personas también, donde quiera que estén en su trabajo, el Señor los bendiga más y más, ¿verdad? Así que el Señor les bendiga, estas son mis palabras, ¿verdad? Con estas me despido yo. Bendiciones para ustedes. Bueno, mis amar. En primer lugar, darle gracias al Señor, como dijo mi compañera de vida. Darle gracias a cada uno por nombre. Lo que han hecho con nosotros ha sido una bendición enorme para mí. Que hacía mucho tiempo había estado anhelando, pidiéndole al Señor una bendición como esta. Gracias a Dios y a los que nos han apoyado, gente de buen corazón, como dijo mi compañera. No hay palabras como expresar para la gratitud que uno siente, pero sí yo me siento alegre, contento de que ellos tuvieron a bien, que tengamos una casa digna. Dios los va a bendecir más y más. Y que sigan adelante, ayudando a más personas, conforme vayan ellos proveyendo. El Señor les va a multiplicar lo que hacen con nosotros, que sí lo necesitamos. Lo necesitábamos y hay personas también que necesitan. Sí. También de mi parte, gracias. Le pido al Señor que les dé más bendiciones a cada uno. Agradecerle a usted también, al grupo de trabajantes que carga, hacen un excelente trabajo. Sí. Yo los admiro, que en tan poco tiempo hacen unas preciosuras de construcciones. Sí, Dios me los bendiga a todos y gracias, un abrazo fuerte desde aquí, adelante. Bueno, ahí está, amigos, ya pudimos escuchar las palabras acá de Estela y su esposo Marvin, y ya pudieron ver, ¿verdad?, que acá nosotros hemos culminado el proyecto que teníamos pendiente, ¿verdad?, con la construcción de la casita de ellos. Pues pueden ver, amigos, una misión más que hemos cumplido, y agradecer a cada una de las personas que formaron parte de toda esta obra que vemos acá. Gracias por siempre apoyar cada proyecto que nosotros compartimos, ¿verdad?, acá en el canal. Y gracias a Dios, acá de una vez le quedó a ellos, pues, la luz instalada. Ya no van a tener ese problema, ¿verdad? Ahí está. Ya no van a tener ese problema de que van a estar sin luz acá. De una vez le quedó listo aquí, ¿verdad?, ya para habitar la casa. Así es de que yo los invito a que sigan pendientes de todos los videos que vamos a estar compartiendo más adelante, porque se viene mucho más, amigos. Se vienen muchas más misiones que vamos a compartir aquí, ¿verdad? Así es de que gracias a los que apoyaron en esta misión y a los que van a seguir apoyando en las próximas, ¿verdad?, que vamos a compartir más adelante. Amigos, sean bienvenidos a un video más en este canal. Se ha llegado el día en que vamos a hacer la entrega oficial de su nuevo hogar a don Manuel y a doña Corina, así es de que los invito a que se queden y no se vayan a perder de todo lo que se viene a continuación. Bueno, mi gente, ahorita yo voy a hacer pasar acá a don Manuel y a doña Corina. Por acá pueden darse cuenta que ya avanzamos con algunas cositas. Estas todavía no la han visto ellos. Tenemos por acá una silla mecedora para don Manuel. Hemos tratado de avanzar con esto, amigos, porque son bastantes cosas que vamos a traer y como el lugar está un poquito retirado, pues hemos tratado acá de avanzar, ¿verdad? Este comedor lo entregamos el día de ayer. Si ustedes vieron el video anterior, pues ahí, por ahí ellos se pusieron muy contentos cuando les entregamos acá el comedor. Pues este día yo les voy a entregar la casa y mencionarles que todo lo que es la construcción de la casa, la elaboración del baño que está por ahí, todo lo que ustedes han visto en este proceso, ¿verdad?, la serie de videos que les hemos estado compartiendo, la donación incluye pues la casa, todo lo que van a ver ustedes a continuación. Tenemos acá también el proyecto de las gradas, que ustedes, pues, si han visto los videos, se dieron cuenta cómo estaba antes. Allá pues el baño ya tiene su puertecita.
Ahí está. Este foco que vemos acá, en la noche a ellos les ilumina todo acá, ¿verdad? Tienen luz en la noche para cuando ellos quieran ir al baño, pues ya no hay problema que no tengan luz o algo, pues todo acá les queda iluminado. Niña Corina, vénganse ya. Con don Manuel les voy a hacer ya la entrega oficial de la casita. Que ahí los tenemos encerrados a ellos porque ellos no han visto los roperitos esos que están ahí. Ahorita pues los voy a hacer pasar, les voy a entregar la casa. Y les voy a hacer mención también de todas las personas que les apoyaron, ¿verdad? Para todo esto. Vaya, aquí está doña Corina. Don Manuel, venga. Manuelito, vení. Si quiere, quítese el cosito este para que le vean la camisita. Mira, es que los dos andan estrenando camisita. Que le diga, quítamela, hijo. Quítamela. Vale, yo. Que ahorita andan estrenando ellos dos. Sí. Vaya, pasen adelante. Pasen adelante, que ahorita pues... Señor del cielo, Cristo amado. ¡Ay, Manuelito! Gracias, mi Señor. ¡Ay, Manuel! ¡Ay, no, sí, niño, es que sole, gracias! Ahí tienen un roperito cada uno, mire. Sí, bendito, mi padre. El celeste es de don Manuel. Y mira el suyo, vaya a ver. Ajá. Tiene espejo. Sí, sí. Ay, bien. Ahí está. Está chulo. ¿Esto no se puede abrir? Bien. No, ¿viejo? No. Tiene gavetitas, mira. Ah, ¿esto no? No, eso no. Esta es como mesita para que ponga perfumes y todo eso. Mira. Y de ahí, pues, para que coloque su ropita. Ahí está. Qué bonito. Y aquí viene otro regalo para, don Manuel. Manuel, qué chulo. Mir. Ay, ay, ay. Qué lindo. Siéntese. Sentate, hijo. Ay, mamá. Mire. Vale, mire. Acostate, papá. Ahí se puede mecer. Méscase. Sin miedo. Sin miedo. La silla es bien grande. Mira, ve bien calda. Así ve. Y no, y como es alto, mire, bien galán, se puede mecer así. Y estoy viendo, amigos, que aquí pega una brisa. Aquí mismo puede poner la cita, mire, ve. Y le pega brisa. Y él pasa mucho tiempo ahí encerrado. Él pasa mucho tiempo encerradito ahí en la otra casita. Y no le pega nada de ni de sol ni de brisa. Ahí está, amigos. Sí. Qué bello. Ay, señor lindo, precioso. Pues, mire, ahorita. No sigue. No tenga miedo. ¿Te acostaste, papá? Él es bien alto, la silla es grandota. Bye. No, pero él. Sí, como es alto. Mire, pero él es alto, la silla también es bien grande. Miren, amigos, qué bonita la silla. No, ahí está recostado, allá. Ahí está recostado. Vaya. Qué preciosidad. Ahí puede poner la ropita él. Sí. Qué galán. Ay, qué chulo. ¿Y esta también? Sí, también. Ah. Sí. Vaya, ahorita les voy a hacer la mención de toda la lista de las personas que les han apoyado para todo el proyecto. Ay, gracias. Acá esto incluye la casa, las cositas que podemos ver acá, el comedor, todas las medicinas que hemos estado trayendo, sí, la comidita, la ropita que les trajimos también, okay, los zapatitos de doña Corina, todo, todo, todo lo que ustedes han visto, sí, que sí, les sí hemos traído, es gracias a ellos y se los voy a mencionar, ¿verdad? Cariño, mi niño. Bye, amigos.
Sí ha llegado el momento en que vamos a conocer acá, ¿verdad? Los nombres de todos estos ángeles que se han unido a este proyecto. Pues esta es una gran obra que se ha realizado acá, amigos. Si ustedes vieron el caso desde un inicio, pues acá nada que ver cómo estaba, ¿verdad? Estaba, era como una galera, toda así, con lámina vieja. Yo me sentía preocupada. Sí. Yo solo llorando pasaba. Sí, la primera vez. La primera vez que venimos estaba bien mal, doña Corina. Muchísimas gracias por todo lo que han hecho. Yo he pasado solo llorando y gracias Diosito y ellos, que lo agradezco mucho. Diosito me los colme de bendición y los cubra con su sangre. Desde la coronilla hasta los puntos de los pies. Se los agradezco mucho y a ustedes también. Muchísimas gracias. ¿Cómo se sienten? Pues, por parte de Dios y los hermanos que nos han ayudado. Y eso es lo que yo le aprecio, a la voluntad, todo. ¿No? Uh-huh. Y a Diosito también. Porque dejamos ir el corazón para que me vean. Sí. Y por eso es que me siento alegre, agradecido a todos, porque me estoy viendo. Mejor. Más bonito, ¿verdad? Sí. Yo lo había leído porque no me encontraba, gracias. Si te siguen adelante, ustedes, mi hermano, y yo sé que los hombres, divina gracia, tiene derecho para todo, para la ayuda. Y ustedes también. Pues mire, doña Corina, antes lloraba de tristeza, ahora de alegría, doña Corina. ¿Y saben algo? No. Todavía no es todo lo que ellos les han mandado a ustedes. Faltan más sorpresas. Yo me encuentro alegre, siento mi corazón. Pasaba solo llorando. Que cuando alguien me tira al mar, me saltaron un tubo mejor. Porque mis hermanos no me quieren. Pero mire, hay alguien que sí la quiere y la ama mucho. ¿Sabe quién es? Jesús. El Padre que
Yo ahí viví, mi hermano, comprate un nylon, quítalo, pongo. No, no me desvié. Y mire, esto es una muestra de que él no los había abandonado a ustedes. Ahí los tenía en lista de que algún día, pues, ustedes, él iba a permitir la bendición. Primeramente Dios, te dije, algún día voy a tener mi casa, Primeramente Dios, si yo día y noche le pedía que se le remueva el corazón a alguna gente que... No me pueden dejar abandonada, dije yo, no. No, no, le dije. Todavía dos veces le dije al alcalde. No, me dijo el alcalde, oye, no sé. Se acabó el tiempo de dar las láminas, me dijo una mujer que estaba ahí secretaria. Ni visto tampoco, dijo la mujer. ¿Qué dice usted? Yo no estoy hablando tampoco, estoy hablando con el alcalde, le dije yo. Le dije a la mujer. Ajá. Me dio cole. Mire, sí, es que ellos han pasado muchas humillaciones y no son los primeros. Hay muchas personas con necesidades que también han pasado por hasta humillaciones por andar pidiendo apoyo. Pero mire, gracias a Dios que ha permitido la bendición en su hogar y pues acá les ha quedado muy bonito todo el proyecto. También incluye la instalación de luz. Toda la donación, todo, ¿verdad? Todo lo que hemos visto acá para ustedes. Y como todo les... Todo está bonito. Sí, todo está bonito, padre, dice. Como les decía, pues... Que tienen tan grande para nosotros. Yo sí tomé lo mucho y me lo escucho con su santo, Señor. Pues ahí está, amigos. Los abuelitos, pues... Ellos están felices. Ustedes han podido ser parte de todo el proceso, el cambio que han ido teniendo ellos. Es una gran bendición, ¿verdad?, que ustedes han compartido con ellos y Dios sea quien les multiplique, ¿verdad?, cada uno de ustedes que han apoyado, que han compartido, ¿verdad?, parte de su bendición. Sea Dios quien se los multiplique por mil. Y a todas las personas también que han estado disfrutando acá de todo el proceso, los videos, han estado compartiendo sus mensajes de apoyo, comparten los videos, todo, ¿verdad? Es un conjunto. Todo esto motiva que nosotros también sigamos trabajando en los proyectos y créanme que nosotros nos sentimos bien contentos que ustedes, tanto los que donan como los que también ven nuestros videos, apoyen, ¿verdad? Todo esto a nosotros nos sirve de mucho para andar trabajando estos proyectos que ustedes son testigos, ¿verdad? Que cuando muchos se unen, todo esto se puede hacer realidad. Vaya, niña Corina, yo recuerdo que usted hace unos días solicitó algo. Y ahorita se lo vamos a entregar. Mire. Bien linda. Ay, la muñeca. Ay, tan linda mi niña. Ay, chula. Sí, es que ella es una niña, doña Corina. Ella es como una niña, amigos. Niña, linda, preciosa, tan chula. Ella había pedido una muñequita. Tan bonita. Vaya, para que duerma, mira ahí en la camita. Tan chula. Sí, y ahí viene otro, mire. Mire. ¡Ay, ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Qué chulo! Dice don. ¿Qué? Mira, iba casi el porte de ella. ¡Ay, no! Vaya, bien bonito el oso, miren. Un oso, sí. Pues ahí está. Amigos, sean bienvenidos a un video más en este canal. Este día, pues vamos a hacer la entrega de la casa ya oficialmente, ¿verdad? Para don Alfonso y doña Gertrudis. Así es de que yo los invito a que se queden y no se vayan a perder de todo lo que se viene a continuación. Vaya, mi gente, nosotros decidimos venir aquí antes para ordenar un poco, ¿verdad? Porque todavía habían unas cosas que estaban por acá. Y ya, pues aquí ya está listo. Los abuelos no se encuentran acá, pero en este momento vamos a ir a traerlos
para hacerles la entrega, ¿verdad? Ellos todavía no han visto cómo ha quedado acá la casita pintada. Así de que, bueno, vamos a ver la reacción de ellos. Se vienen muchas sorpresas para los abuelos, pues ellos todavía no lo saben. Pero ya, ¿verdad? En este video ustedes van a poder ver lo que es prácticamente la entrega de la casa, ¿verdad? El nuevo hogar en el que van a poder acá vivir a partir de este día, de los abuelitos. Así de que, bueno, en este momento vamos a ir a traerlos. Es que yo les dije que hasta que los vinieramos sí, a traer, ajá, va. Cabal, sí, es cierto, y nosotros le digo yo, hay que esperar la orden que ella va a dar, porque tenemos que ir a ver las casitas. ¿Verdad? Ya vamos a ver si les gusta. Ajá, sí, no, sí. Aquí va a estar preciosa la casita, a mí. Ha quedado bonita. ¿Ya la vio? Mire. Sí, mire. Qué bonita. No, hombre, está bonita. Está bonita. Casita, sí. Chula, va. Chula, está la casita. Chula, está. ¿Qué más? Pues mire, Dolores es un gran regalo. ¿Qué? ¿Le gusta el color? Sí, sí, está bonito. No, el color está, pero preciosamente. Es más, no, y ya para qué. Sí. Vaya, ahorita les vamos a entregar las llaves. Ajá, sí. Yo las ando, va. Sí. Yo las ando. ¿O cuál es? Vaya, ahorita ya vamos a ponerlos a que entren ahí, amigos. Pero antes voy a mencionarles la lista antes de entrar. Vaya. Ahorita solo medio deja así, ya vamos a abrir, Brian. Vamos a mencionarle la lista, Brian. Brian, ¿puedes andar? Vaya, por aquí pónganse, aquí. Ajá, vamos a escuchar aquí los nombres antes de entrar, ¿verdad? Su nueva vivienda. Les voy a mencionar gracias a quienes pudimos hacer todo este proyecto. Vaya. Les voy a mencionar la lista, son varios, son como, creo que como 40, por ahí así. Entonces, cuando yo finalice, ya ustedes pueden enviarles saludos, ¿verdad? Ajá, pero ahorita voy a mencionar los de corrido. Va. Va, entonces, el proyecto acá del nuevo hogar de don Alfonso y doña Gertrudis ha sido gracias al pastor Ángel Quiñones, Ana Hernández, José Centeno, Dora Asensio, Hermelinda Majano y José Majano, Flora Díaz, Sandra y Andrés Macagno, Hulda Tadeo, Lidia Ramazzotti y Ramón García, Reina Flores, Vilma Vega, Julieta Santamaría, Alejandra González, Silvia Mancía, Luisa Portillo, Dinora Vanegas. Gracias también a Sonia Marisol, María Santos, Esther Hernández, José Manuel, Patrocinia Romero. Gracias a Eva, Dora Estrada, Sonia Toribio, Zaira Hernández, Sonia Martínez, Zulma Martínez, Basilio Arriola, Wilfredo y Lupita, Elida Enríquez, Jacqueline Hill, Patti Alarcón. Gracias también a Graviel Guevara, Eric Reyes, Esmeralda Torres, Irma Domínguez, José Luis y Elisa Sánchez, Ramiro y Marixa Ibarra, Kenny Santos, Sandra Portillo, Ana Guardado. Gracias también a Carmen Mancía, Israel Peña, María Rosales, Ovidio Enrique Lobo, William Portillo y Marixa Rivas. Ahí ya tenemos, ¿verdad? Es una lista grande. Todos ellos son las personas que se unieron, ¿verdad? Para apoyarlos a ustedes en este proyecto. Entonces, pues también va ahorita, pues, todas esas personas que han mencionado, a mí les doy, pues sí, la buena. De mi parte, va, les doy agradecimiento, les doy agradecimiento a ellos, va, por todo lo que han hecho de aportar el granito de arena, les puedo decir así, va. Sí, y entonces yo, de mi parte, les digo yo que Dios me los cuide, me los proteja por los lugares donde ellos están, va. Para que ellos trabajen, va, y ganen su pan de cada día por esos lugares, porque eso es lo que uno va viendo, va, que, y también pidiéndole a Dios, va, a ellos que los mantengan alentaditos para que ellos puedan trabajar y ganar sus alimentos por ahí. Yo eso sí les agradezco bastante. Todas las personas que usted ha mencionado, le doy agradecimiento porque por ellos
esta casita tan preciosa, y porque está bonita la casita. Y yo, bien bonita. Y si no hubieran sido ellos y Dios, no hubiera tenido este pecho yo, porque yo ya sabía, yo como no, yo claro, me estaba sentía afligido, sin cómo poder hacer levantar mi techito para mi casita. Y yo lo veo que está preciosamente la casita, va, y por eso yo les digo, yo les doy este saludo a esas buenas personas que me mencionó usted, que hace poquito ha mencionado. Y yo les doy gracias a Dios y les doy agradecimiento también porque yo ya le digo, yo me siento contento y yo en mi corazón no me cabe pues para decirles a que esas buenas personas que han donado ese gran premio. Y así es, esas son mis palabras tal vez. ¿Cómo se siente, doña Gertrudis? Está bonita. Sí, yo también pues le doy gracias primero a Dios, y después las buenas personas que estaban diciendo, no teníamos cómo hacer la casita. Pero primero Dios, y después las personas, y yo a ustedes, tenemos este techo bonito. Le doy gracias a Dios y a ellos, que no tenemos cómo pagarles todo lo que han hecho por nosotros. Porque le decía yo a él, no tenemos cómo, le decía yo, para hacer la casita. Y me decía él, algún día Dios va a proveerme, decía él. Sí, le decía yo. Le doy gracias a esas personas que usted mencionó. Y Dios que los cuide, que los guarde donde están trabajando. Y cuando van a su trabajo, que los cuide, que no le vaya a pasar nada. Y estas son mis palabras. Bye, están contentos, sí, dice la joven. Que me alegra. Sí, yo me siento contento, mejor, porque yo también le doy agradecimiento también a todos los que han trabajado. Y también le doy gracias también con ese gran regalo que adentro está la cocinita, también es otro regalo tan sí. Precioso de parte de Dios, para que ellos también yo les agradezco bastante. Y les doy también agradecimiento y les pido también en las oraciones que me los cuide, me los proteja en lugares tal vez donde ellos van a ser un poco de su trabajito así. Y también otro que sí le agradezco bastante también a don Oscar, sus hijos también. Los muchachos que vinieron a trabajar también, que trabajaron aquí, va, así. Sí. Y todo eso yo le agradezco bastante. Como le repito, niña Sol, que yo mi corazón ahorita no siento que no me cabe, pues sí, pues de contento de ver tan segura la casita, pues como yo nunca esperaba estas grandes bendiciones de Dios, nunca, no las esperaba. Y mire que vienen más sorpresas. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Primeramente Dios. Sí. Que ahorita no, se la voy a mostrar, si gusta pasamos. Ah, vaya, está bien. Para que vean cómo quedó por dentro, pasen. Sí, vamos. Que hay algo que les quiero mostrar ahí. Gracias. Pasen adelante. Gracias, mire. Qué preciosa. Mire. Mire, qué linda. Mire. No, qué bonita, mire. No, sí. Qué bonita. Sí, la casita, está bonita la casita. ¿Ya vieron los colores, va? Sí, sí. El color está lindo. No, bonita. ¿Ya se fijaron en algo? Ajá. Mire. Qué bonito. Mire. Mire, qué precioso. Ya tiene luz. Ahí está la luz. Tiene los cuatro espacios acá, mire, ve. Ay, mire, qué lindo. ¿Se esperaban eso? Eso no esperábamos nosotros, mire, eso no lo esperábamos, mire. Como le digo yo, que eso ha sido un gran regalo para nosotros. Ah, yo les dije, espero. Como dice ella, pues allí, y sus palabras que ella dijo, que ella no tiene cómo pagarles, va, pero sí. A Dios ni a usted, porque pues sí, es un gran regalo. Sí, no, porque especial. Todas las noches que oramos, sí, a todas las personas, a ustedes, sí, todos, sí, les ponemos en las manos de Dios, sí, y los cuide donde andan. Sí. Yo a él le digo a ella, mire, le digo, porque como ella me decía, como un poquito que estaba expresando allí, va,
le veía, me dije, ¿cómo vamos de la cajita? Algún día va a proveer, Dios, le decía, yo, así, es así, así, me salían esas palabras a mí, tal, algún día va a proveer, Dios, le decía yo. Pero mire, bien bonita, coloreada. Sí, está bonita, vale, aquí los voy a ubicar los espacios, ¿verdad? Aquí ya les había mencionado que es el cuarto. Sí, el cuarto de los dos, ahí ya tiene ya su luz. Aquí, si quieren conectar ventilador, miren. De aquí también se prende aquel foco de la sala y el del cuarto. Aquí está. Tiene el toma. Y ese espacio donde está atrás suyo, ese es como para sala. Sala. Y ahí tiene su foquito también, mire. Ajá. Y tiene acá un toma, mire. Si quiere conectar el teléfono. Ahí está, de veras, pues. Ajá. Ahí está, de veras. Mire, ahí está, mire. Mire, doña Sol, ya yo como le digo, yo no tengo, yo no esperaba esto, mire. Sí. Es que tuve como que un gran premio que Dios me ha dado, Dios. No, y como le digo, faltan más sorpresas. Yo, vale, primeramente, Dios, como le digo a ella. Mire, le digo a ella, vaya, cuando yo andaba aquí, ¿entiendes? Yo cuando... Sí, con unos palitos estaba. Sí, regando la tierra. Usted solo, ¿ah? Sí, me decía, ay, que la tierrita no, le decía, lo voy a regar para que quede bonito. Pero mire todo lo que Dios tenía preparado para usted. No sabía, no, mire, ese ha sido precioso. Ya era un plan de Dios. Es un plan de Dios. Ajá, que la bendición llegara a ustedes. Yo le, como le repito, doña Sol, yo le agradezco a usted también, no solo, y don Miguel también, porque también aquí estuvo, y también los trabajadores de don Oscar, y los hijos del yerno, también yo le agradezco bastante. Que Dios me los cuide a él, donde él trabaja, don Oscar, porque, sí, porque aquí se ha visto la bendición de Dios. Sí. Bien bonito. Y yo les agradezco también, esas personas también, las voy a llevar en oración también, y a todos, y eso, sí. Las personas que lo han donado ese granito de arena. Mire, que ellos están contentos al ver acá todo lo que se ha hecho. Este espacio, mire, les va a servir para poner un comedorcito. Cabal, está, mire, ya tienen el espacio de la cocina. Sí, ya está, hasta la cocinita ya. O sea, no revuelto a todo. No, está bonito. Ajá, por eso se les dejaron como los colores. Si se fijan, la cocina tiene un color. Ajá, aquí el comedor tiene otro colorcito. De aquí para allá y empieza la sala. Y la sala, sí, está bonito. Y allá tienen el cuarto. Ahí está el cuartito. Y allá afuera, pues tienen un corredor bastante amplio. Tienen ahí la pilita. Que esa en otro día vamos a venir a ayudarle a llenar la pila. Sí. Van a venir ahí los muchachos a ayudarme a llenarla. Sí, nos avisan para estar. Sí. Sí, porque como le digo yo a él, vaya a tener unas fichitas, él vamos a empezar a jalar, pero nosotros supuestamente no lo vamos a venir por ahorita. Ajá. Como él ya tiene la tierrita donde va a hacer la milpita, ya no. Ya se queda con la tierrita ya, yo digo yo, ya mejor vamos a hacer la milpita. Sí, van a ser milpa, dice. Está bueno. Van a ver elotes. Van a ver elotillo. Primero cuando haga la cosechita, deja por aquí y lleva tu puño de elote. Vaya. Ajá, tamal y todo eso. Bueno, al otro lado en Tlaxcala. No, así es bueno eso. Bueno, pues mire, vaya aquí, mire. ¿Está contento? Estoy contento, doña Sol. Sí. No, aquí va, mire, bien alegre los colores, ¿ve? No, no van a sentir triste. Y pues aquí estos tomas, mire, son... Son de la... de uno de la cocina, otro de aquí de la sala y el otro del corredor. Y tiene también un toma ahí, mire. Y aquí... ¿Y esta cosa para apagar? Aquí, mire, solo le mueve esto. Se apaga todo. Esto. Ajá. Y aquí ya puede volver a encender todo automáticamente. Ajá. Cuando no ocupen así en las noches pueden apagarlo. Sí. Ajá. Pero ahí tienen. Fíjese bien usted ahí. Sí, solo una palanquita es nomás. Ajá. Un ratito. Sí, ¿verdad? Más que todo en las noches que se ocupa más. Sí, en las noches que se ocupa más. De ahí aquí pues. Todo quedó bien bonito. Sí, y de mi parte, amigos, también quiero darle gracias a todas las personas, ¿verdad? Nuestros amigos que apoyaron esta misión, ¿verdad? Que nosotros compartimos acá en el canal.
Gracias a cada uno de ustedes que compartieron pues ese granito de arena para hacer realidad esta petición, ¿verdad?, que tenían acá los abuelos. También gracias a todos los que estuvieron ahí, pues siempre pendiente de cada una de cada uno de los videos que estuvimos ahí compartiendo, ¿verdad?, esta serie. Estamos casi por finalizar porque todavía falta. Ustedes no saben, va, pero pues no llega hasta acá lo que nuestros amigos quieren compartir con ustedes. Faltan más sorpresas. Ajá. Así es de que estén pendientes porque de repente vamos a llegar ahí a traerlos y los vamos a traer aquí nuevamente. Bueno, mi gente, se llegó el momento en que vamos a hacer la entrega oficial de la casa a don Fidel. Ya estamos por acá. Ahorita Mario está abriendo ahí la puerta. Y yo le voy a ir a hablar a don Fidel. Hay cositas todavía ahí, ¿verdad? Sí, como la bolsa de cemento. Porque ah, no se le mojaron ni nada. Sí, dejaron ahí cositas. Eso rapidito lo sacamos. Oh, pero como aquí hay puerta. Estaba ya preocupado, ¿vale? Que sí, no, que no estaba don Fidel, pero ya viene, ya andaba por la tienda. Pues ahorita, amigos, vamos a hacerle la entrega aquí de la casita y otras donaciones que vienen acá de parte de ustedes, ¿verdad? Quienes han apoyado ahí para él. Por allá viene. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí venimos, mira, a entregarle la casa. Sí, tráele una silla, Mario, por acá lo vamos a sentar, mira. De comprar viene, pues. Sí, comprar. Quesito y crema. Crema, y sí. Qué rico. Eso sí es rico, con frijoles, va. Sí. Mire, ve. Pues acá venimos. Le voy a mencionar la lista de las personas que le apoyaron acá para la casa y todo. Ah, ahorita le va a traer una silla a Mario y lo vamos a ubicar acá, mire. Sí, mira, ¿sabes? Si ya quieres, se lo tengo. Ajá, porque vamos a hacer... ¿Tenésela vos, Mario? Aquí, ponésela ahí. Aquí. Vaya, le voy a nombrar quienes le ayudaron. Ah, vale. Ajá, es una lista bastante grande. Sí. Pero esta lista que le voy a mencionar incluye todo el proyecto de la casa, la instalación de luz, okay, otras cositas más que le vamos a entregar ahora. Vale. Ajá. Así es de que toda esta donación ha sido gracias al pastor Ángel Quiñones, Wilfredo Muñoz, María Santos, César López, Yolanda Menéndez, Etelvina Murillo, Marta Monterrosa, Gloribel López, Sandra y Andrés Macagno, María Barrientos, Alma Ramos, Flora Díaz, Francisco y Sofía, señora Flores, Alejandra González, José Morales, de parte también de Vilma Quesada, Luisa Portillo, Antonio Castaneda, Carlos Alberto, Javier Flores, Sara Almodóvar, Celina Margarita, Hermelinda Majano y José Majano, también de parte de esposo Luis y Lilian Espinosa, Edwin Portillo, Joel Duarte, Marta Fernández, Rosa Hueso, Rita Ayala, Carmen Mancía, Sonia Toribio, son bastantes, Wendy Santélices, Reyes y María Vázquez, Sonia Calderón, Silvia Mancía, familia Araujo Lara, Evelyn Recinos, Zulma Martínez, Eunice Erazo, Magdalena Cruz, Ana Morán, Vilma Vega, Medalis Pineda, Sandra Enríquez, Carmen San Miguel, Gladys Rivera y también de parte de María Araujo. Son bastantes, ya vio. Gracias a Dios, dice don Fidel. Vaya, es de que la casita que se le hizo acá a usted fue gracias a todos ellos. Sí, así es. Sí. Gracias a todos ellos y Dios también. Amén, así es. Ahí incluye todo lo... Este lo voy a tener yo. Dáselo. Ya le vamos a dar. Ah, ya le vamos a dar más cosas, va. Es que él no sabe. Pues ahí incluye todo lo que es la instalación de luz, mano de obra, material. Y ahorita le voy a hacer una entrega de una bendición, que también me le mandan ellos. Gracias. Así es de que vamos a iniciar, Mario. Ahí vemos con qué vas a empezar. Vaya. Mira, que le debíamos algo.
Ah, mire, ve, hoy sí le vamos a entregar las llaves. No, vale. ¿Vale? Llaves de su casa. Hoy bien. Sí, mire, ve. Ahí a está. Ver, tú vas a hacerlo de apretarlo. Ve. Ajá. No, vale. Así es de que hoy va. Se queda aquí a estrenar casita. Vale, gracias a Dios y gracias por ustedes que me han ayudado. Bueno. Dios lo pasó a correr hoy. Bueno. Y Dios lo va a bendecir. Sí. Qué chulo este color, usted. Sí, qué bonito. Ese, miren qué bonito, amigos. Qué bonito. Vean. No se ve en el teléfono, en realidad. Qué lindo. Es. Sí, es que es como turquesa, algo así, ¿va? Nosotros ayer le estuvimos cambiando el temporizador al teléfono para que se viera. No, ajá, es. En el video no se ve tal cual es. Buenas. Ah, buenas. Nos despertamos. Buenas. Dormido estaba. Ya, bye. Pero este color se ve súper bonito. Lástima que acá en el video, ¿verdad? No se ve tal cual es el color. Pero está bien bonito. Entonces hoy vamos a culminar acá, ¿verdad? Vamos a hacer la entrega ya oficial de todo el proyecto aquí a Don Eli. Le vamos a poner hoy la puerta. Sí, y hoy mismo le vamos a cerrar allá lo del suelo que se ve ahí. Ajá. Gracias por sí. Todo, sí. Gracias a ustedes y a los colaboradores. Sí, está bien bonito. Bien demasiado bonito. Bonito. Entonces acá, ahí está el cuarto de Don Eli, miren. Y aquí ellos pueden ocupar como para cocina. Qué reloj, ¿verdad? A ponerla, vienen ya. Sí. Ahí viene. Ahí ponen. ¿Ya viste cómo quedó los colores? Huele. Bien buenas, bonito. Buenas. No parece va como estaba antes acá. No, ya. Está bien diferente. Una gran puerta. Mejor. Mire, pues. Le voy a mencionar gracias a quienes le pudimos trabajar todo aquí, ¿verdad? Ah, el proyecto. Sí. Son varios. Así es de que aquí la donación de toda acá la galera, ¿verdad? Es gracias al pastor Ángel Quiñones, Ramiro y Marixa Ibarra, José Luis y Elisa Sánchez, Silvia Mancilla, familia Araujo Lara, gracias también a Flora Díaz, Eric Reyes y Carolina, Luisa Portillo, Hermelinda Majano y José Majano, Ana Hernández, Ena Paz, Patrocinia Romero, Jacqueline Gil, María Santos, César López, Juana Emilia, Mirna Julia, Joel Duarte y María Carlos, Patti Alarcón y también de parte de Vilma Vega. Todos ellos son los que se unieron para apoyarlos. Son bastantes, ¿va? Sí, entonces por ahí viene un regalito también. Ay, qué bueno. Dios bendiga a todos los colaboradores y les multiplique mucho más de lo que han dado. Yo les agradezco mucho, que el Señor les bendiga. Vaya. Si quieren, Mario, que bajen ya lo. Ahorita le mencioné, amigos, acá la lista de quienes le apoyaron a Don Eli. Antes de que venga la tormenta, porque sí, estoy viendo, ahorita sí. Venimos de cara sucia y allá está pegando una gran tormenta. Ya está lloviendo. Sí, ya viene para acá, entonces. Vaya, dije yo, me voy a adelantar con esto. Y ya, ¿verdad? Hoy le va a quedar la puerta ya colocada.
le vamos a sellar ahí donde le dije también, uh-huh. abajo, ¿verdad? Uh-huh. Ahorita este Mario está comenzando ahí a hacer, va a hacer la mezcla. Preparativa. Uh-huh. Así es de que, bueno, también de mi parte quiero dar gracias a nuestros amigos que no dudaron en apoyar aquí a don Eli, ¿verdad? Recuerdo que él al inicio nada más había pedido unas láminas. Unas láminas, y miren lo que se convirtió en unas láminas, amigos. Una bendición grande. Sí, se le logró hacer todo acá esta don Eli. Ya él tiene su cuartito acá, miren. Tiene ahí su cuarto. Ya les voy a mostrar ahí, pero esto ya es lo último, ¿verdad? Que venimos a hacer acá. Vaya, mire. Don Eli, mire lo que viene aquí. Ay, qué bendición, va. ¿Se acuerda, va? Gracias a Dios, ¿no? Yo le pedí a todas las personas para hablar. Aquí está la plancha de su esposa. Usted mencionó que ella anhelaba mucho una plancha para pupusas. Ahí está el sueño de mi esposa. Ahí está, mire. Gracias a Dios, ¿no? Ajá, ábrala. Vaya, mire. Si quiere acérquesela aquí. Mario, acérquensela más para allá. Bye, aquí. Ahí está. Sí. Venga a verla. Aquí está la planchita, mire, que usted anhelaba. Y ya trae su tambo, ¿ya? Ajá, sí. Ajá. Y aquí ya puede ser sus tortillas que don Eli mencionó que. Sí, pues la idea de hacerle un cuarto como cocina era para guardar esta plancha, porque imagínense qué grande es y esta, como tienen ahí, no les iba a caber, ¿verdad? Entonces aquí ya tienen el espacio para colocar. Sí, aquí miren, amigos, ¿ve? Ellos no tenían un área así aparte como para cocina, y ahora ya van a poder dejar esta planchita acá. Y se le trajo de una vez tambo de gas. Ahí está, miren, no sé qué le parece. Está preciosa, ahí, sí, los padres, usted y todos los colaboradores. Yo no me imaginaba eso. Siempre está bonita la planchita, yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Y a usted también, ¿verdad? Sus palabras suyas, ¿verdad? Vaya, entonces. Están contentos ellos aquí, miren. Hoy sí ya pudimos culminar acá lo que teníamos pendiente, sí. Y quedó bien bonito. Aquí no parece, mire, como sí. estaba antes, me acuerdo cómo estaba. Sí, así es de que muchísimas gracias a nuestros amigos que apoyaron aquí a don Eli. Aquí ya quedó bien bonito. Ahí es, miren, amigos, donde ya van a comenzar a sellar eso nada más. Tenemos ahorita aquí de terminar, allá ya están haciendo la mezcla, miren. Yo hice ahorita la entrega de todo esto porque ya viene el agua, amigos. Ahorita de donde venimos, ahí que trajimos la plancha, ¿verdad? Ahí está lloviendo, entonces se ve que viene para acá la tormenta, sí. Pero ya aquí ya entregamos esta bendición y todo, ¿verdad? Ellos están bien contentos por todo esto, miren. Quedó bien bonito, amigos. El color. Bien chulo, ¿verdad? El color sí me gusta. Bello, ¿eh? Bien bonito. El color sí está chulo. Hermoso. Ahora sí, amigos, se llegó el momento. Se ha llegado el momento más esperado, ¿verdad? Acá por la familia, por ustedes que son parte también de acá del canal. También amigos que vienen del canal de Morsley también, ¿verdad? Entonces, aquí viene doña Elba con Jocelyn. Las ventanas, si gusta, puede abrírmelas. Vamos a ver, hoy sí va a entrar por primera vez. Ahora sí, doña Elba. Hoy sí quedó muy bien. Sí, ha llegado el momento de hacerles la entrega ya oficialmente de su nuevo hogar. Sí. Pues, a mi parecer, me ha gustado muchísimo. Bien bonita ha quedado. Increíble, pero... Sí. Hermoso, así es de que en nombre de Morsley, ¿verdad? Sí. Bueno, lastimosamente él no pudo estar acá. Primero Dios pueda venir más adelante, ¿verdad? Para, sí, ojalá primeramente Dios para darle la gracia. Sí, para que él venga a ver también cómo quedó todo. Así es de que les voy a pedir que pasen adelante. Gracias.
Jocelyn por primera vez. Va a entrar. Vamos a ver. Y nos va a decir Jocelyn, ¿qué colores ve? Ahorita que ha entrado acá a este cuarto, logra ver el color. Es algo amarillo. Sí. Sí, la ventana, ¿no? Le apunta bastante. ¿Dónde está la ventana? No, la ventana no sé. No sabes. ¿Y qué otro color miras? Como rosado allá. ¡Ah! ¡Ay, sí, logra ver! ¡Ay, sí, no! Ya, o sea, ya logra ver algo sí. Más o menos la distancia. Sí. Vaya. Y el otro cuarto, como, ¿qué color será a la par de los rosados? ¿Dónde está? Ah, a su izquierda. Sí, no, ah, pero es que se está oscuro. Oscuro, ah, no sé, no sé. Sí. Vaya, voy a sacar un poquito más. Luego me decís. Acá. Es como azul, creo. Pero le atina. Sí, se ve el tono por ajá, la luz. Ah, pero sí le atina bastante. Ese es bien rosado. Mire, Yoseli, ese rosado es suyo. Si quieren, entren. Ya doña Elba ya sabe. Ahí está, a la izquierda. Va, ese va a ser el cuarto. ¿El color de la puerta? ¿Qué color es? ¿Es la puerta? El color de la puerta, no sé. Ah. Sí, es que este no se le atine, como es algo pálido, por eso, ¿verdad? Ajá, ay, es pero. Este va. Sí, sí, sí. Sí, se acerca sí. Celeste. Pero sí, doña Elba, logra distinguir. Ya avanzando, la niña. Poco a poquito, las dos cirugías, como que. Me le han avanzado mucho sí, más. Y todas las cirugías le han hecho. Sí, como son cuatro, uh-huh. La próxima para el 9, no la vamos a hacer el 8, porque el 8 tengo que ir a reclamar medicinas, una parte comprar y otra parte me las van a dar. Uh-huh. Luego, ir a recoger los lentes, los otros lentes. Pero, eso es lo que van ya. Ajá, pero qué bendición sí. Que ay, a mí me alegra eso que ella ya logre. Sí. Porque mire, logró ver el cuarto rosado. Sí, sí. O sea que se hizo buena elección de colores porque muy pálidos, si lo hubiéramos pintado todo muy pálido, no hubiera visto ajá, bien, ¿verdad? Y como puede ver, ya ella ya le dio un paso más. Gracias, bye. Gracias. A ustedes y al Carito. Bye. Va, entonces este es el cuarto suyo y el de su mamá, Yoseli. Ah, sí, lo grabé, sí. La ventana. Que vaya a tocar ahí la claridad. Vaya, por eso es que se le dejó también aquí, ¿verdad? Ahí puedes ver para allá, mira. Sí. Ah. ¿Te gusta? Sí. Y ya. ¿Te gusta todo? Sí. Y ya sintió el piso, ya no es de tierra. Ah, que se quite la. Ah, ya se quitó. Hoy sí va. Hoy sí, dice. Qué bonito, sí, qué bueno que lo grabé. Vaya. Estamos muy contentos y agradecidos. Hay algo más, doña Elba, que yo le voy a mencionar. Fíjese que Morsley dejó donación también de. ¿Cómo? No sé cómo decírselo. Bueno. Ah, la claridad. No, yo me voy a mover aquí, ve. Que le quiero dar esa noticia a ella también. Oh, sí, que venga ella también, la otra hija suya. Sandra, venga. Ahí voy. Ay, no, pero yo sí, eso sí me alegra que la niña logre ver el. Desde allá lo vio, ¿verdad? Sí. ¿Y usted cómo se siente, Jocelyn? Contenta. Ay, contenta, dice. Oh, aquí está también Sandra. Póngase aquí, es que les quiero dar una noticia. Vaya, no, pues la noticia que les quiero dar es que Aarón dejó completamente todo para amueblarles la casa. ¿En serio? Ajá. Se recuerdan que les había mencionado el tema de las camas, ¿verdad? Eso ya lo sabían. Sí. Pero dejó, o sea, para todo. Así es de que ya dentro de poquito pues van a ver la casa bien, bien bonita, amueblada. Vamos a traerles todo y ya cuando tengamos todo ordenado yo les voy a decir que entren nuevamente para que vean cómo se ve. Ah,
Ah, bueno. Porque sí son bastantes cositas ahí, ¿verdad? Que él dejó ya están ahí solo de irlas a retirar. Hoy, lastimosamente, porque ahora las íbamos a traer. Sí. Pero no dejaron ahí la llave, ¿verdad? La tiene otra señora que tiene que ir a dejar la llave de la casa donde dejó él las cosas. Entonces, hoy creo que ya no logramos. Ya no logramos. Así de que les vamos a pedir que aunque sea una noche más, no, nos esperen. Porque, porque ya mañana van a tener su casa amueblada completamente. Ah, bueno, muchísimas gracias. Ese va a ser. Ah, sí, más fresquito. Sí, es que yo, Celine, estos días yo le he escuchado de que ha querido salir ahí de donde se están quedando porque mucho calor, dice. Sí, como que le... No, hombre, aquí ya se siente así la brisita de acá. Ya está sentadita, ya se siente la brisa. Por eso se le dejó a este cuarto, yo, Celine, porque la vista y la brisa. Ah, aquí está todo despacio, mamá, para andar de punta a punta. La claridad, los colores y así. Yo creo que ellos a lo mejor no se imaginaron que se les iba a pintar y iba a quedar así bien. No, nosotros pensamos que eso era así. Ah, de lámina. Y ya leo, pero al venir, bueno, nos emocionamos mucho y la curiosidad mató. Pero ahí está, así es de que vamos a regresar mañana. Ah, okay. Ya venirle a hacer entrega de todos los muebles que dejó ya ahí listos, Aarón. Ah, bueno. A ver cuándo viene él por aquí. Al rato, sí, porque él está esperando que terminemos con las dos casas, la de Jorge también, porque después va a venir él, dice, a ver. Ah. Ya, ajá, va a venir a visitarlos. Está bueno. A lo mejor cuando él venga, ella pueda ver. Eso es lo que espera. Ay, sí, lo va a conocer, Jocelyn. ¿Quién es? Porque viene como él. A ver, puede decir, pero... Hasta nosotros también nos va a conocer, ¿verdad? Cuando vengamos, porque vamos a estar viniendo. No, solo colores logra como, ajá, es un gran avance, eso es un gran avance. Lleva mucho, muchísimo. Gracias a Dios, y hay que tener fe que ya lo último que falta, pues, que todo salga bien, ¿verdad? Sí, es la última ya. Porque todos queremos eso, que Jocelyn tenga esa oportunidad nuevamente de poder ver bien, ¿verdad? Sí. Sí. Allá viene, él es el otro hijo de doña Elba, de trabajar. Ese es el que les estaba comentando, amigos, que él hizo la parte de enfrente, todo, y también de aquí atrás, que encementó. Ahí se los presento, ¿verdad? Él es... El que va a dormir con... Ah, él es el que va a dormir en el cuarto con el arquitecto. Ajá. Ah, vaya, él no le habíamos entregado el cuarto de él, ¿verdad? No. Ah, vaya. Entonces este... El cuarto de él, sí. Este es el de ustedes, mire. Cristian se llama usted, ¿verdad? Va, este es el cuarto de ustedes con el Arqui. Ajá. El otro cuarto, ese rosado que está ahí enfrente, ese es de la... Ah, ese es el suyo, con su hermana. Ajá, ahí está. Así es de que... Bueno. Ay, gracias. Gracias, dice. Sí, vamos a regresar mañana porque Aarón, Aarón es el gringo. Ajá. Su proyecto se llama Morsley. Ah. Que yo nunca lo menciono bien, ¿verdad? No se pronuncia así, pero hago el intento. Sí, aquí a su mamá ya le di la noticia de que él dejó todo para dejar la casa amueblada. Así de que mañana vamos a regresar a entregarles eso, ¿verdad? O sea, nada más con eso. Así que ahora vamos a dormir allá. La última noche. Espérenos una noche más. Así que no vamos a dormir para estar pensando. Ajá. Pero aquí ya pueden poner sillas si quieren, platicar aquí, no sé. Ah, Jocelyn ya la pueden colocar acá porque ya escuché ahí que tenía mucho calor estar allá abajo, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. No, más caliente, más bajo. Naturalista y está un poco más altita. Ya, pues aquí ya les hice la entrega para que... Ya tienen acceso ustedes para entrar aquí todo, porque no habían podido, ¿verdad? Sí. Así es de que nada más eso, ¿verdad? Pedirles que nos esperen, porque mañana vamos a entregarles ya completo todo. ¿Esa es la otra ventana? Sí, ajá. Esa es la otra ventana. Ya vio la otra ventana. Aquí también pega brisita, así es que aquí, como es bien fresco. Este es el otro cuarto de sus hermanas. ¿Te gusta aquí? ¿O te gusta allá? No sé. Los dos
gusta. Todo le gusta. Así de que yo de mi parte, pues también quiero darle gracias a Morsley por haber confiado en nosotros de llevar a cabo acá la organización de todo el proyecto, ¿verdad? Gracias a él que apoyó a esta familia. Ellos sin duda pues están muy felices, muy contentos. Ha sido un gran placer pues poder ser parte de todo este proceso. Vaya, nos van a ayudar. Sí, es que ellos ya habían dicho que iban a ayudar aquí a jalar las cosas para ya dejar de una vez amueblada la casa de Jorge. Miren amigos, así quedó ya la casita acá pintada y todo. Tenemos este cuarto que es para las tres sobrinas de Jorge. Quedó como un moradito lila. En el video se ve como que un poco más claro, pero sí tiende a ser un poquitito más oscurito de lo que se ve, ¿verdad? Acá en el video. Tenemos ahí las puertas y ventanas color como azulito o celeste. Está bien bonito. Acá tenemos otro color como menta en el cuarto de la sala. Y aquí tenemos el cuarto de Jorge. Voy a encender las luces. Miren qué bonito. Qué bonito está ese color. Recordarles que todo el proyecto acá de la construcción de la casa, la pintura, todo eso pues fue gracias a Morsley. También gracias a nuestros amigos que apoyaron para lo que es acá la instalación de luz. Y la instalación de luz fue gracias a José Arteaga, María Montesinos, Elida y Jorge y Nora Torres. Gracias al apoyo de ellos, pues de una vez se le agregó acá el proyecto de la luz a Jorge, ¿verdad? Cada cuarto tiene ahí su respectivo foco, ¿verdad? Ahí está. También hay tomas de estos. Ajá, encendelo. Vaya, ahí está, miren. Ahí hay tomas. Este es el de la sala. Ahí está. Por ahí al fondo está el toma para poner este como tele ahí, ¿verdad? Aquí hay más. Ahí está, este es el cuarto de Jorge. Bien bonito, amigos. Y pues acá ya estamos trayendo lo que son los muebles que vienen de parte de Morsley. Por acá vamos a colocar las camas que son para las tres sobrinas de Jorge. Ya acá en este cuarto pues viene por ahí lo que es un juego de sala. Cocina no se les trajo a ellos porque ya tienen, ¿verdad? No, ahí trae más. Allá al fondo. Ese es un camarote de dos camas. Ahorita Jorge anda ocupado ahí también jalando. Creo que ya trajeron todo. Ahorita vamos a regresar a traer el segundo viaje porque vamos a traer más cositas que hacen falta acá. Y ya vamos a regresar. Bueno, aquí me dicen que ya está listo todo, amigos. Vamos a ver. Qué bonito quedó acá la sala, miren. Wow. Acá lo del comedor. Ya les había mencionado que ellos ya tienen cocina. Wow, aquí están las tres camas de las muchachas. Esta se trajo un poquito más grande porque una de ellas tiene una bebé. Entonces ella se va a quedar ahí. Ahí tenemos las otras dos camas. Televisor. Ellos también ya cuentan con televisor, ¿verdad? Y aquí tenemos la cama de Jorge. Ahí está, miren. Qué bonito. ¡Jorge! Qué bonito. Hoy sí, ¿verdad? Sí, miren, ahorita. Si gusta, siéntese. Ha quedado bonito aquí. Bien bonito. Bonito como. Hasta con sala, ¿va? Hasta con sala. Ya vio que esa era la intención de dejarle aquí mejor como aparte de su cuarto para colocar estas cositas. Ah, sí. Ajá. Ah, sí, no. ¿Qué más quiere un día? ¿Cómo es? Todo aquí, ya. No, ya le queda espacio bastante, sí, ya. Como estaba. Está bonito. Bien bonito, ¿verdad? Sí.
Ya el televisor, como tienen luz, lo pueden colocar ahí en ese sí, mueblecito. Aquí lo van a poner, dice. Allá viene una licuadora, que es de parte de la comercial que vendió los muebles. De parte de ellos viene ahí la licuadora. Todo lo que son los cubrecamas y las almohadas, esa donación es de parte de Bernie Sánchez. Ajá, por ahí ella colaboró con eso. Y conocemos que nos han ayudado bastante todos los amigos que han estado pendientes en esta casita. Bien bonito. Muchísimo más que. Y gracias a Murslay también, que él pues donó aquí todo lo que es la casa, todito, la pintura. Gracias también a nuestros amigos ahí, suscriptores de mi canal, ¿verdad? Que apoyaron también acá a Jorge para lo que es la instalación de luz. Sí. Ellos son José Arteaga, María Montesinos, Elida y Jorge y Nora Torres. Ellos apoyaron para la instalación de luz. Que nos han ayudado a que la casita esté mejorada como estaba. Sí. Entonces, sus sobrinas ahí están. Si puedo, vengan. Oh, ahí están ellas. Sí, aquí están todas. Ah, para ubicarlas. Sí. No habíamos encendido la luz, mire, ves, hoy sí ya se ve más claro. Que vean la familia. Pasen, siéntense ahí. Bueno. Pasen adelante en su nuevo hogar. Ahí están, miren, las tres muchachas. Ellas se han estado quedando allá donde Doña Esperanza. No sé cómo les habrá ido allá con la abuelita, pero sí estuvieron bastantes días allá, ¿verdad? Sí, bastantes días. Y ella estaba llorando a ella porque le dijimos que no íbamos a venir ahora. Ay, no. Es que ella dijo de que se había encariñado, dijo sí, ya que... Por la bebé. Hasta la bebé. Mira, hoy tienen que ir allá seguidos a visitarla. Sí, ya nos dijimos que vamos a ir a donde ella. Tienen que ir porque hoy ya se encariñó. Porque a ella le cuesta venir aquí. Sí, le cuesta más. Cuando está viviendo a ella. Vaya, ahora le voy a preguntar algo. Siempre le va a llevar tortillas a Doña Esperanza. No, siempre. Siempre, siempre dice. Vamos a seguir con... Porque por ahí empezó, mire, la broma. Siempre no nos vamos a olvidar de ella, siempre. Ella está siempre. Ella en cualquier cosa, como le digo. Ella, le he dicho a ella que cuando algo necesite que ella no tenga, que me avise. Ajá. Si yo lo tengo, le ayudo ahí, pues. Pero mire, ve. Tortitas, café. ¿Y cómo les ha parecido aquí? ¿Cómo ven acá que ha quedado todo? Está bonito, ya está más diferente de cómo está. Sí. Ya pintadito, ya tienen su salita, van a poder ver televisión ahí. Sí. Y aquí quiero ver dónde pueden ubicar la cocina, creo que ahí, ¿verdad? Ahí atrás. Sí, por ahí quizás. Ajá, ahí les va a quedar bien la cocina. Y ese es como chinero, miren, para que guarden trastes. Sí. Ahí viene una licuadora. Y ya vieron el cuarto de ustedes. Sí, lo vi. La cama grande es la que está, creo que es la única, esa es suya. Sí. Ajá, con la bebé. Y de ahí la otra es para ustedes. Sí. Y quedó aparte el cuarto suyo. Más privadito, va. Ajá. Entonces, no sé si tienen unas últimas palabras para todos los que formaron parte de acá, de esta donación, ¿verdad? Para Aarón, los amigos que apoyaron para la instalación de luz, y nuestra amiga Bernie Sánchez, que como le comenté, apoyó para los cubrecamas y las almohadas. Ya en general, ¿verdad? Si quieren enviar saludos para ellos. No, como le digo, con todos estoy agradecido, y Dios los va a bendecir siempre, grandemente, pues. Para que sigan ayudando a las personas, porque más necesitan, así como necesitábamos nosotros aquí, esta ayudita que ni la, no sí. La esperábamos. Bien bonito, mire. Mira, todo ha cambiado de diferente. Bien bonito, ya no sé si se imaginaron ustedes que se les iba a hacer así ya pintadita y sí, todo. ¿Se imaginó? Sí, dice. Y lo bonito es que aquí no. Esta casita no está en mucho peligro como esa de abajo. ¿Verdad? Eso le iba a comentar, de que al menos usted no está tanto en riesgo, sí. ¿Verdad? Porque ya fuimos a ver allá cómo están, demasiado peligroso. ¿Verdad? Sí, porque en el caso de Doña Elba le va a tocar como de quitar todo y mover. Sí, cabal, de desmontar, de vuelta. Y como dice ella, creo
puede ser un poquito. Más en medio, ¿verdad? Para la calle, para sí. El camino. Bueno, pues ahí está. Y le podemos ayudar, ¿no? Presidente. Sí, lo bueno acá que entre todos veo que se ayudan, sí, ¿verdad? Le podemos echar la mano. Pero sí, aquí el espacio les quedó bien bonito, ya no van a andar así, es que como estaba antes, ¿verdad? Que no, ya no cabían. Chorro por un lado, chorro por otro lado. Sí, bien bonito, incluso hasta medio ahí se tocaba con la mano el techo. La lámina estaba bien picada. Y esta lámina, así como se trabajó con polín y pintada, la casa le va a durar bastante. Sí, si aquella que le habían hecho como de madera y lámina así de la sencilla, le duró 15 años, no sé cuánto. Aguantaba humo y todo. Humo y todo. No, hombre, esta sí le va a durar bastante. Bien bonito. Así es de que ya a partir de ahora se pueden ya quedar acá. Sí. Uy, sí. Ajá. Y cuando puedan, pueden invitar a la abuelita Esperanza que venga aquí a ver tele con ustedes. Yo le he dicho que venga aquí también. Uh-huh. Y cabal le quedó, mira, aquí en la entrada, sí. La sala, mire, para recibir visita acá. Cabal, bien, sí. Y amplia, mire, veo que no le queda angosta. Amplio quedó aquí. Bien cara. Bonito. Y este es como comedorcito, ¿eh? Sí, comedorcito. Aquí pueden sentarse a comer. Los muebles. Bien bonito. Sí. Pues así quedó, amigos. Y se siente bien, bien fresco. Todavía ayer que estaban pintando el cuarto suyo, sí. Yo me quedé un rato ahí y gran frío sentía usted. No, aquí, bien helado acá, ¿verdad? Helado, porque como nosotros ya estamos acostumbrados. Sí, ustedes ya están acostumbrados. Aquí ya tenemos bastante vivir por aquí, nuestras zonas. Ay, no, hasta la bebé va a sentir bonito el ambiente, ya no todo así en lo oscuro, reducido, sino que... Sí, cabrón. Pues ahí está, así es de que, de mi parte, pues, sí, esto... Sí, a usted también, que anda ayudándola aquí también. Sí, todo, de... todo su grupo. Pues. Todo el equipo, ¿eh? El equipo, y el Arqui. El Arqui, que se hizo famoso allá afuera, estaba. El Arqui, Arqui. ¿Eh? Venga, ahí pues. Está. Va a entregar a la casa. Aquí estoy entregando ya la casa y todo. Sí, ya estuvo. No, ahí está el Arqui, de gracias a usted, también al niño Moisés, porque andaban bien activos aquí apoyando a Jorge. Sí. Apoyaron bastante, incluso los días que estuvieron acá pintando, estuvieron ayudando también, sí. ¿Verdad? Sí, dice. Ayudaron bastante. Bastante. Qué bueno, pues ya ahora. Sí. Ya se pueden quedar aquí, Jorge. Sí, aquí vamos a dormir ya. Incluso ahorita se ve que ya viene la tormenta, no van a lograr como traer las cositas que tienen allá donde Doña Esperanza. Ya de noche. De noche. No, estos muchachos van a echar la mano y traer las sí. Cositas. Ella no me va a pedir gusto, Jorge. Bueno, pues de mi parte esto ha sido todo. Puedo decir una vez más, pues, misión cumplida, ¿verdad? Sí. Cumplimos acá con el... La meta que teníamos acá, que nos había encomendado Aarón. Sí, don esperamos que él regrese, porque él dice que va a venir, sí, a visitarlos más adelante. Así de que, sí. Bueno, ha sido un gusto poder ser parte acá de todo este proyecto, ¿verdad? Niña Soledad, quería decirle también que darle las gracias a todas las personas que han hecho posible todo esto, agradecerles a don Aarón, a todas las demás personas también. Ah, vaya. Estamos agradecidos con todos. Están contentas, sí. Dice. Sí, le agradecemos a usted también, por todo también. Sí, ah. Sí. Nada, nosotros nos alegra que ustedes estén acá más cómodas, porque así no era la manera, ¿verdad? Como estaban. Y ahora al menos pues van a estar ya más dignamente, ¿verdad? Y miren, veo que aquí les quedó tan grande. Que tienen hasta espacio para poner roperitos y cosas, sí, acá, sí. Miren. Mire, bonito. Qué bonito. Este cuarto. Bien bonito y grande, ¿verdad? No, no. Este camarote aguarda poco espacio. Uh-huh. Entonces. Bien bonito. Incluso todavía tienen, creo que, una camita ustedes. Aquí les cabe también, ¿verdad? Aquí cabe la otra. Ajá, aquí la pueden poner. Ah, para otra persona. Ajá, qué bonito. Es que no pensamos que fuera a quedar así de porque no quedó tan pequeña, ¿verdad? No, quedó bonita, grandecita. Bien bonita. Favorable, pero sí, a mí me alegra, la verdad, que usted haya
recibido también de esta bendición, ¿verdad? Gracias sí, a Dios que Aarón también apoyó acá el caso de Jorge. Gran bendición que nos han dado aquí. Sí. De mi parte, estoy bien agradecida con Aarón, amigos, porque ha sido muy bonito trabajar acá con dos familias que él apoyó aquí en esta comunidad, ¿verdad? Y el cuarto de Jorge, bien bonito, ¿va, Jorge? Sí, no, mire. Tengo espacio para poner una mesita por ahí también. Sí, qué bonito. Bien le dije, ¿verdad? Que aquí iba a caber, aquí le iba. Miren, ve. Y con luz, sí, suficiente, va. Suficiente. Por si tiene herramientas o algo. Ah, no, para eso tiene allá afuera, ¿verdad? Sí, pues. Ah, como bodeguita. Bodeguita, sí. Bien bonito. No, pues me alegro que les haya gustado acá el trabajo. Sí. Y todo, ¿verdad? Todo quedó bonito. Bien bonito, dice. Ahí está, amigos, así de que yo voy a ir despidiendo acá el video, muy contenta de haber sido pues parte de todo esto. Nuevamente gracias a Aarón, ¿verdad? Gracias a Mursley por apoyar acá a Jorge, ¿verdad? Y tomar en cuenta también la petición que le había solicitado, ya que el caso aquí de Jorge, antes que él viniera como a conocer acá, ya lo había grabado yo, ¿verdad? Entonces le comenté a él, mire, ahí donde usted anduvo, yo tengo un caso, le digo yo, y ahí le solicité el apoyo, si me apoyaba acá con la casita de Jorge, y gracias a Dios, pues él aceptó. Vean, mi gente, por aquí vengo a mostrarles cómo quedó el trabajo ya finalizado de doña Elba, miren qué bonito, y todavía está allá don Toño, mírenme. Qué bonito le dejaron aquí la entrada. Ahí se puede poner como grama, ¿va? Jardincito. Qué bonito. Miren, ve. Buenas. Ay, sí, ve. Leí muchos comentarios, amigos, que mencionaban sobre estos como hierritos. Eso se va a quitar porque más adelante no sé si ellos van a hacer como un... van a como a cerrar como una, ¿cómo es que le llaman? Como pasamanos, no sé, algo así que van a hacer ellos después acá, pero sí quedó bien bonito. Voy a esperar que se baje Toño, amigos, porque ya este día yo prácticamente pues salgo, ¿verdad? De este compromiso que tenía acá, este día pues les voy a pagar a todos ellos. Acá trabajo don Toño, trajo un ayudante, también contrató ahí a Cristian, y los cuatro muchachos que siempre han estado aquí trabajando, el Arqui, Jorge, el Chelito, el niño de don José, que ellos todavía me hace falta pagarles el trabajo que hicieron con trasladar aquí la tierra, ¿verdad? Ustedes vieron esos videos ahí, que ellos pues siempre estuvieron acá trabajando. Entonces hoy prácticamente pues salgo de todo, amigos, pero voy a esperar que él baje. Ahí está doña él. Bien bonito quedó usted. ¿Verdad que sí? Sí. Qué bonito quedó. No aparece como estaba. Bien bonito. Ya vi allá atrás cómo quedó. Ya voy a ir a ver. Bien bonito. Doña Elba, le voy a mencionar quiénes le apoyaron aquí en el proyecto, porque siempre he estado colocando aquí la lista, amigos, pero así directamente a ella no le había mencionado los nombres. Así de que ahorita le voy a mencionar la lista. Vale. La donación de todo el proyecto aquí, prácticamente del muro, ¿verdad? Sí. Todo ese trabajo, el pago de mano de obra, todo eso, fue gracias a Gloria Mengíbar, Yesenia Hernández y su esposo, Lilian Rodríguez, también de parte de un matrimonio de Los Ángeles, California, me mencionaron ellos. De parte del pastor Ángel Quiñones, Ana Hernández, Silvia López, Blanca Flores, Evelyn Corrillo, Elida Enríquez, María Montesinos, Silvia Castillo, Pablo Otrejo, Vilma Vega, también de parte de Will, César López, Levis Rivero, Ana Caballero, también de parte de Marinero, me mencionó el que lo mencionara, Gladys Vicente y Gloribel López. Eso es todo lo del muro, doña El. Todo el trabajo del muro, el material, mano de obra, ¿sí? Y ya lo que corresponde al traslado de la casa para acá, el pago
de ese trabajo, el piso, el material, todo lo que arregló ahí Don Toño, eso, el apoyo viene de parte, vino de parte de Mursley. Él apoyó para toda esa parte, ¿verdad? Que sí. Ya este día ya le comenté a Don Toño que le voy a pagar pues a todos en general porque me hacía falta ahí esa parte. Así es de que no sé si usted tiene algunas palabras para ellos. Bueno, sobre todo doy gracias a Dios por esas personas, ¿verdad? Sí. Yo no los conozco, pero les deseo muchas bendiciones y muchísimas gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Y como puede ver, ha quedado muy bonito. Sí. Muchas gracias. Ahí está. Mira. Doña Elba. Sí, eso lo van a quitar, es que muchos amigos estaban comentando de los hierros. Ah, pero que aquí me dijo Toño por esta cosa. Sí, solo lo va a doblar, dice, mire. Esto, sí, porque es cierto, se puede ocupar para poner algo, hasta de bambú pueden poner algo. Sí, ya eso sí, ya lo va a quitar. Ajá. Un hueco lo que va aquí, en concreto, aquí a este lado, dice que lo va a quitar. Esto no, dice. No, ese de la esquina no. Con esta parte. Ajá. Vaya, todo esto, también ahí, sí, también ahí echaron cemento, es que todo. Aquí hicieron la canaleta al otro lado. A ver, también. Todo eso así lo arrepelló para que no tuviera problemas la lámina. Sí. Él le puso salte. Qué bonito. Y bueno, él dice que él así trabaja. No, y bien bonito. No, y, vaya, ve hasta canaleta. Todo el contorno así para que la lámina dice que no se dañe. Ajá, está bueno. Y los polines. Para que cuando llueva, eso no hace que se oxide. Sí. Y me dure un poquito más. Voy a ir a grabar del otro lado. Sí, aquí todo esto sé yo. Miren, amigos, este muro. Así es de que, de mi parte también, darle gracias ahí a todos los amigos que inmediatamente, pues, buscaron la manera de apoyar a Doña Elba para mover la casa. Ya de aquí hasta todo, amigos. En un video anterior les mostré que ya estaba toda encementada de ahí adentro. Aquí todavía andan colocando ellos, creo que unos pernos. Ahí está Jocelyn. ¿Qué tal? Bien. Otra cuestión que vi ahí, amigos, que habían mencionado que no estaba, digamos, las cosas como se dejaron antes, o sea, al inicio. Y es porque ahorita no se ha terminado, amigos, de ordenar todo, ¿verdad? No, están todavía en son de arreglar, así es de que ya ellos, media vez termina aquí todo, Don Toño, van a volver a ubicar las cosas. Dice que solo está haciendo, poniendo los pins, porque había láminas que no tenían el pin. Ajá. Entonces, y como acuerda que ese día él a la carrera me armó la casa, sí, para que no se fuera yo. Y no se me mojaron los muebles, ¿verdad? La mayor parte está ya montonado, sí, no hemos organizado bien. Todavía no. Limpiar el piso, porque mira algo húmedo, ajá, ¿no? Sí, ¿verdad? Tenemos que limpiarlo, pero ya está por terminar. Ya, gracias, sí, es que Dios, prácticamente. Baño, vaya, lo que usted tenía miedo de que, ay, que la casita que les había gustado, cómo había quedado, pero mira, prácticamente lo mismo. Lo mismo. Yo les dije de que mismo. Ay, sí, pues estamos muy contentos con eso. Y gracias a Dios que nos evitamos un peligro más del barranco ahí. No, hombre. ¿Estamos ya? Contentos. Sí, hombre. Hola, amigos, sean bienvenidos a un video más en el canal. Por acá vengo donde Doña Clementina ya a entregarle oficialmente su casa, ¿verdad? Y no sé si logran escuchar en el video, pero se escuchan como truenos. No quise meter el carro hasta allá, amigos, porque, bueno, si ustedes vieron los videos anteriores, se dieron cuenta de la mala experiencia que tuvimos acá, ¿verdad? Con el señor que vino a dejar la arena. Pero lo importante es que, gracias a Dios y el apoyo de ustedes, pues se llegó el día en que vamos a entregar aquí este nuevo hogar, ¿verdad? La familia. Ellos están muy emocionados. Ya a partir de ahora, pues, ellos ya van a poder instalarse aquí en la casa. Y voy a tratar de hacerlo lo más breve posible porque veo que ahí viene el agua. Buenas. Buenas, para adelante. Gracias, con permiso. Vaya, bien chulo quedó, miren, amigos. Bueno, creo que ya se dieron cuenta que ando sola. Ahora ahora no viene nadie conmigo, ¿verdad? Pero aquí está, miren, el trabajo realizado por los chicos. Y aquí están ellas, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido a usted? Felices. ¿Felices? Pues bien, mire usted.
No logré venir en el transcurso de la mañana, pero ya estoy aquí. Vaya, y veo que ahí viene el agua. Ya ha dado tiempo el agua. Mira. Sí, mire. Pero ahora ya se van a poder quedar aquí ustedes. Sí. Entonces, si gusta, vamos. Ahí veo que tiene la llave. Solo que antes de entrar, le voy a volver a mencionar a todos los amigos que les apoyaron, ¿verdad? Voy a buscar aquí. Vamos a volverle a mencionar toda la lista de amigos que apoyaron acá para poder construirle la casa, ¿verdad? Se los voy a mencionar y al final usted puede enviarle saludos o lo que usted quiera decirle, ¿verdad? Así de que acá tenemos que la donación de la casa ha sido gracias al pastor Ángel Quiñones, gracias a César López, Zaira Hernández, Josefa Reyes, Edwin Portillo, Flora Díaz, Vilma Quesada, Sonia Calderón, Omar Durán, Carmen San Miguel, Kenny Santos, Jeremías Villeda, María Ayala, Daisy y Wilfredo, de parte también de Olga, Ana Trigueros, Silvia Mancilla, Paola Isabel, Luisa Portillo, Ana Elsa, Hermelinda y José Majano, Reyes y María Eugenia, Sandra López, Nora Torres, Leticia Rodríguez, Xiomara Salgado, Karina Trigueros, Morena Meléndez, María Santos, Sonia Toribio, Vilma Vega, Sandra y William Portillo, Etelvina Murillo, Irma Miranda y de parte también de Pepi Bujalance. Son bastantes. Ahí está, ¿verdad? No sé quién va a comenzar aquí para saludarlos. Usted. Bueno, yo les digo, ¿verdad? Que el Señor les bendiga en esta tarde maravillosa, ¿verdad? Porque ya viene también la lluvia. Sí. Que Dios les bendiga a cada uno, como el hermano pastor, ¿verdad? Dios les bendiga por ese buen corazón y así a cada uno que ha puesto ese granito de arena, ¿verdad? Para compartir esa bendición para así, para esta familia, ¿verdad? Que lo necesitábamos. Y les agradecemos muchísimo y esperen en Dios, que Dios será el que les va a recompensar en grande esa gran bendición que ustedes han enviado para nosotros. Les agradecemos mucho, mucho, con todo nuestro corazón. Les decimos muchísimas gracias. Quizás no tenemos palabras cómo expresarnos de contenta, ¿verdad? De recibir esa bendición y gracias a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que se ha concedido poder recibir esa gran bendición. Les agradezco mucho y muchísimas gracias y Dios me les bendiga. Esperó bastantito, ¿verdad? Y recuerdo sí, que grabamos hace como 5 meses el caso suyo, ¿verdad? Y nos tardamos ese tiempo, 5 meses, para regresar, compartir ahí el caso en el canal, pero gracias a Dios, pues, siempre le apoyaron y pudimos hacerle aquí la casa. No sé usted cómo se siente. Pues primeramente agradecida con Dios, porque es Él primero quien toca los corazones de estas personas, ¿verdad? De buen corazón, que Dios puso eso en el corazón de ellos para podernos apoyar. Y nos sentimos primeramente bendecidas con Dios y de ahí con cada uno de ellos. Y decirles de que nos sentimos bien contentas, emocionadas, porque yo sé de que han hecho un gran esfuerzo ellos con su trabajito y todo, que Dios les ha bendecido. Y con lo que ellos han hecho, pues yo sé que Dios les va a proveer mucho más. Porque cuando alguien colabora y apoya con las bendiciones de Dios, cuando alguien provee un poquito, Dios les multiplica mucho más de lo que ellos han dado. Así y es. Lo que nosotros, pues, nos sentimos agradecidas y nos comprometemos con Dios en pedirle a Dios, que Dios sea Dios quien les siga proveyendo a ellos su trabajito, su salud, para que ellos puedan seguir apoyando a otras familias también y que Dios les va a recompensar de gran manera. Va, ahí están las palabras, miren, amigos. Vamos a tratar de entrar aquí porque veo que se viene más... Sí, más fuerte. Más fuerte va. ¿Ha llovido en la mañana? No. Solo hasta ahorita, sí. ¿Verdad? Por eso quería venir en la mañana yo, porque es como que se mantiene un poco más. Sí. Y en la tarde se llueve más. Sí. Bueno, así de que también de mi parte yo estoy muy agradecida con todo el grupo de amigos que tomaron esa decisión, ¿verdad? Ese detalle de apoyar acá a la familia. También a todos los amigos que no se han perdido ningún video, siempre han estado pendientes ahí de apoyar, ¿verdad? Viendo los videos. Bueno, ahorita vamos a... Si gusta, abra. Veo que ya está ahí el candado y la ya. Abra. Es que vamos a ubicarlos acá. Pasen. Pasen, que yo tenía esa intención de que les quedara grande la casita y
Vaya, aquí si ven hay 4 cuartos. No sé cómo se van a distribuir porque es uno cada uno, ¿verdad? No sé cuál quiere usted. Ay, ¿cuál es? Me falta usted. Al gusto suyo, como usted nos quiera ubicar a los cuatro. Ahí me falta usted. Vaya, ¿cómo hacemos? Ahí al gusto suyo. No, pero... No, pero... Ni yo sé, mire. Ahí vea usted. Ajá. Pero bueno, amigos, aquí pueden ver que la casita está compuesta por 4 cuartos, ¿verdad? Ya como ellos escucharon acá, es uno para cada uno. Tienen aquí bastante amplia acá esta área para comedor, sala. Está bastante amplio. La casa quedó de 10 por 8. Esa es la medida de la casa, amigos. Cada cuarto es de 3 por 3 la medida. Y tienen ahí su respectiva ventana, cada cuartito, miren. Ahí está. Y allá afuera tenemos ahí el corredor de 2x10. Está bastante grande, bien bonito. Y tenemos esta hermosa vista, miren. Que ahorita como estamos en temporada de lluvia, pues todos los días está lloviendo. Pero ya son los últimos días. Ya me imagino yo que en octubre ya no va a estar tanto así. O en noviembre. Todavía a principios de noviembre, ¿no? Ajá, sí. Pero, bueno, al menos los últimos días de lluvia van a poder estar acá ustedes. Y ahora pues se pueden pasar aquí. Ya no pueden quedarse allá al aire libre. Entonces, bueno, aquí me dicen ellas que yo elija, pero yo les digo que mejor ella. ¿O cómo considera usted? ¿Cuáles las dejamos a los niños? O mejor ellos, ¿cuál quisiera usted? ¿Cuál cuarto? Ese. ¿Y el niño? ¿Aquel? Ah, los del fondo, va. Vaya. Entonces, entre ustedes, tienen que elegir uno de estos. No sé cuál. Vaya. ¿Usted es este, entonces? Vaya. Ahí tenemos ya. No están bien, ¿verdad? Los niños al fondo, va. Entonces el del grandecito va a ser este, el cuarto, ¿eh? Bien bonito. Y tenemos el del otro niño que dice que este. Sí, está bien los del fondo, ¿eh? Para los niños. Y este va a ser el de la hija de doña Clementina. Ahí tiene su ventana también, miren. Bien bonito. Y allá está el de doña Clementina. Este va a agarrar ella, dice. Qué bonito, sí quedó bastante amplio. Bueno, y Firulay. Ahí déjelo, no, ahí déjelo que esté presente aquí en la entrega. El delga sea del corredor. Ahí que se quede. Pero sí, le gusta cómo quedó acá la distribución. Está bonito. Ajá. Y creo que van a sentir diferente, ¿verdad? Ya. Sí, ¿eh? Sí, grande. Ajá. Los niños ya están contentos por la bendición. Bueno, allá está Firulay, mira. Ya le gustó aquí, mire. Sí. Ahora aquí se queda. Ya me regaña, ahorita, fíjate, no me regaña. Y miren, les cuento que ayer lo habían amarrado, amigos, porque ahí andaba a poner huellas. Entonces, a él no lo amarran, pero solo ayer lo tuvieron ahí escondidito, sí, para que no viniera a pararse aquí. Pero ahí está, ve, contento se ve, mire, ve. No, hombre, quedó bien bonito, bien amplio. No, yo estoy contenta también porque tenía esa intención de hacerla grande, decía yo. Que les quede grande, que sientan ellos diferente, ¿verdad? Y gracias también, ¿verdad? Todos los que quisieron de obra, ¿verdad? Ah, sí, los que vinieron aquí a trabajar. Sí, se tomaron ese tiempo también en venir a este lugar a trabajar. Sí, no, ellos han pasado bien contentos, sí, acá, sí, como el lugar sí, está bien bonito. Bien, incluso bonito. Los amigos que ven acá los videos han dicho de que qué bonito está el lugar. Yo he estado viendo ahí los comentarios de personas, puede, que se ve que son de la mayoría, ¿verdad? Que son de buen corazón, que se unen y todo lo que ellas comentan, sí, uno por uno. Yo, de todo lo que usted ve, yo leo siempre, mire, todos los comentarios, personas bien lindas ahí. Sí, no, ellos se alegran al, sí, ver todas estas, sí, obras, se alegran al verlas a ustedes también, sí, se contentos, también, sí. Ellos.
No, y muchos esperan ese día cuando hacemos la entrega y todo, ¿verdad? De ver la alegría de las personas. Sí, de ver cómo queda, pero sí, quedó bien bonito. Y miren, aquí está la caída de agua, miren, amigos. Y aquí hay que se vaya para abajo todo. Miren. Bien bonito. Desde que nuevamente, muchísimas gracias a esa lista grande, ¿verdad? De amigos que apoyaron aquí a doña Clementina para poderle cumplir acá el deseo que ella tenía, ¿verdad? De tener una casita digna, porque realmente donde ellos estaban, pues no. Yo desde la primera vez que fui, no, dije yo. No, primero Dios, más adelante vamos a cambiar, decía yo. Y gracias al apoyo de ustedes, pues se logró, amigos. Y aquí quedó bien bonita esta casa. Y este es la casa, la segunda casa más grande que hacemos acá en el canal por un metro, porque iba a ser la segunda casa igual de grande, ¿verdad? A una que teníamos ahí que no habíamos alcanzado esa medida hasta ahora, pero por un metro no quedó igual que la otra, amigos. Es una casa que hicimos ahí para don Marlon. Pues decirles, pues, de que Dios le multiplique bendiciones y que Dios le bendiga a todos por ese buen cariño que han tenido hacia nosotros, ¿verdad? Nos lo agradecemos mucho. Los niños están bien contentos, mi familia también, ¿verdad? Mi hija, incluso hasta mis nueras, ¿verdad? Ahí tengo a mi nuera que hoy a mediodía vino y viene con la niña. Mi chiquitilla mañana está cumpliendo años también. ¿Qué? Y viene a partir un cake aquí celebrando también. Qué bonito, una sola celebración. Está muchísimas gracias a todos y que Dios me les bendiga, que Dios me los guarde, donde quiera que se encuentren, en su trabajito, donde quiera que se encuentren. Y nosotras, nuestras oraciones siempre estarán, siempre para que, pidiéndole a Dios que Dios los cuide, que Dios los guarde, donde quiera que se encuentren. Y estas son mis palabras, y que Dios les bendiga a cada uno, hermano pastor, bendiciones para usted, bendiciones para su familia, y así para cada uno, que el Señor me les bendiga y me les multiplique más. Bendiciones a cada uno. Muchísimas gracias. Bueno, ¿usted algún saludo ahí ya para despedir? Solamente decirte que nos sentimos muy agradecidos, súper contentas de decirles que no nos esperábamos esta gran bendición. Y gracias a Dios, pues esperamos unos meses, pero Dios sabía la bendición que tenía preparada para nosotros. Y decirles que muchísimas gracias, les agradecemos mucho, mucho de todo corazón por ese corazón tan hermoso que tienen. Y que Dios los bendiga y que Dios les multiplique mucho más de esas bendiciones que les dan. Bueno. Oiga, está haciendo... ¿Y el gorrito? ¿Y el gorro? Está haciendo frío. Sí, hasta yo ando, ¿ves? Bueno, yo siempre ando con suéter. ¿Y el gorrito? Ahí lo tengo. Ah, no, ahí se lo pone. Frío. Sí, es que está haciendo un, como que se ha venido un vientecito. ¿Ah? ¿Y usted no anda suéter? Vamos a ir a ver, amigos, porque ahora sí ya está todo el piso. Entonces les quiero mostrar. Para el frío. Tiene frío, dice. Ay, bien enchumpadito anda. Y miren, allá está la abuelita. Viene la muchacha. Ahí viene la muchacha. Sí, ¿qué tal? Aquí venimos a ver, mira que ya terminaron acá. Hoy está ya. Hoy está terminado acá. Solo quedamos pendiente con la puerta y arriba, que también se le va a colocar ahí lámina. Miren, amigos, ahí está el cuartito de don Jesús. Ahí está abajo ya, está el suelo. Ya mañana, ya va a amanecer seco mañana. Sí, ya la puertecita, ¿sí? Y esa es la puerta. Ahí le voy a estar echando. Ah, ya compran para desde la instalación. Sí, es que el hijo dice de que le va a colocar la instalación de luz y que era su colaboración, dijo de que él no iba a cobrar porque yo le mencioné de que podía comprar los materiales y yo le iba a dar. Y miren, él dijo de que iba a colaborar. Ahí está. Es que, mira, aquí he visto que todos han colaborado, ¿verdad usted? Sí, el muchacho también. Todos se han unido, amigos. Aquí estamos, dice, mire. Mañana me imagino que se lo va a poner. Mañana supuestamente lo va a dar.
Ah, vaya, qué bueno. Está seco eso para que no puede parar nadie a vivir. Sí, sí, ahorita sí es de cuidar acá. Pero sí, amigos, es primera vez que nos pasa esto de que se han unido acá a colaborar con mano de obra. Todos. También los... ¿Cómo dijo que se llama? Panchi. Panchi, ajá, don Panchi, don Orlando. Ellos hicieron esto, miren, amigos. Miren, ve. Y no quisieron cobrar, ¿verdad, Mario? No quisieron cobrar nada. Entonces esto, pues, imagínense. Todos han apoyado acá, pero amigos. Sí, le quedó bien bonito. Sí, todo está bonito. Ay, Mario también, ¿verdad? Que se echó aquí la misión. Ahí lo pudieron ver en videos anteriores. Era el único que se podía meter ahí. Miren, amigos, costó bastantito. Sí, también en la parte de allá. Y de atrás, un poco, ¿verdad? Porque desalojaron ahí lo del... Entonces, todos han colaborado acá, amigos. Y muchísimas gracias a doña Delmi, que ella nos compartió el almuerzo, ¿verdad? Nos invitó allá a su casa, fuimos a comer todos. A su esposo, don Orlando, que estuvo aquí también trabajando, pasó desde ayer. Desde el inicio. Ajá, estuvo acá apoyando y no quiso cobrar también el trabajo que hizo. También a don Panchi. A don Panchi. Don Panchi, ¿verdad? Que... de hecho, él también va a ser la puerta. Él va a venir mañana. Mañana. Va a hacer eso de allá arriba, él va a ser la puerta y va a ser eso que hace falta arriba. Y con eso, amigos, culminamos todo. Así es de que yo sé que ellos van a ver este video y desde acá les agradecemos muchísimo, ¿verdad? Por habernos apoyado acá con el cuarto del abuelito. A todos nuestros amigos que por acá también voy a dejar la lista. Todos los que se unieron para que pudiéramos... elaborarle aquí, ¿verdad? Este proyecto al abuelito. Gracias a ustedes, pues esto se pudo hacer posible. Miren, el abuelito ya está contento. ¿Y él qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho él? No, me dijo, hay que esperar que seque, me dijo, para entregarle agüita para que no raje. Ah, y le ha quedado bien grueso. Sí, le quedó bien grueso. Le quedó bien grueso. Y echaron unos viajitos de tierra por allí. Ajá, lograron, ¿verdad? Pero mira, pero él está contento, ¿verdad? Ay, no, bien lindo. Sí, ellos así son, pero lo importante es que esa carita de él se mantenga así, ¿verdad? De felicidad, así él está emocionado. Está más que bien bonito. El gorro que anda es de Super Mario, ¿verdad? Ah, de Super Mario, ¿en serio? Por ahí vi un amigo suscriptor que había comentado que... ¿Cómo fue que dijo con el gorrito? Lo de Santa Claus. Ah, que como fuera Santa Claus. Ah, decile, a ver qué te dice. No, dice no. No, no, mire, a ver. O dígale usted. Dígale usted, que me parece que decir. Dice que yo estaría juguete porque me parece mucho Santa Claus. Santa Claus, ya ves que le hiciste reír. ¿Para cuándo? ¿Eh? Los juguetes. ¿Los juguetes para cuándo? De hablarle aquí más cerca del oído, Mario. Pues sí, ¿para cuándo los juguetes? Ah, para Navidad. Ah, vaya, poquito falta. Para Navidad falta, todavía para Navidad. Los juguetes. Es lindo, mira, a veces le dio risa. No, ¿sabe lo que me ha gustado? Que he visto que ellos lo cuidan, sí, lo cuidan, le, con qué amor, ¿verdad? Andan ahí pendiente de él. Sí, ellos andamos en todo, vuelta, te pega. Ya no lo dejé ir allá porque se me cayó y ya no. Sí, a vender, antes iba, a dicen, vender, ¿verdad? Sí. No, aquí se mantiene él haciendo sus pajaritos, le dice él. Miren, aquí hay uno, ¿ves? ¿Iniciado lo tiene? No, deja, lo está empezando, ahí le está haciendo la boquita, ¿ves? Oh, ya tienes todos sus detalles, ya. Pajarito, Eva. El pajarito. Ahí está. Pero todavía le falta que hacerlo. Ajá. Que solo la figura tiene. Sí, lleva como el. Ahí tenemos el machote. Tengo mi martillo. Ajá, ahí está el martillo. Con este le pega a él, ve. Con esto. Ahí está. Bien lindo. Así es de que, amigos, esta obra ha estado bien bonita. Pues me ha gustado muchísimo, ¿verdad? Cómo se han unido aquí a apoyarlo. Como les repito, es primera vez, amigos, que nos sucede eso, de que se unen a apoyar acá con mano de obra.
sin ningún pago, ¿verdad? Todos con qué ánimo estuvieron acá trabajando. Todos acá querían apoyar al abuelito. Entonces, aquí solo estamos pendientes de regresar el día de mañana, que ya van a poder ver la puerta. Lo de arriba también, que va a llevar lámina. Y bueno, gracias al apoyo de todos los que estuvieron acá, ¿verdad? Con el trabajo aquí de mano de obra. Pues como no nos quisieron cobrar, déjenme decirles que al abuelito, pues vamos a ocupar esa parte, ¿verdad? Que teníamos estimada para pagar mano de obra. La vamos a ocupar para traerle víveres acá al abuelito. Y vamos a ver qué otras cositas más le traemos para que quede ya bien equipadito aquí. Camita ya tiene él. Lo que vamos a hacer es traerle como un cubre de camas, así bien bonito, para dejarlo así adornado. Y ya vamos a ver, amigos, qué más le conseguimos para dejarle el cuarto bien, bien bonito y equipado. Aunque él dice que es su casita, dice. Dice aquí acá la muchachona si le ha gustado la casa. Si le ha gustado la casa. ¿Cómo no me va a gustar? Si está bien chula, pues. Para que está bien bonita. Estaba podrido de todos los horcones, pues. Bueno, y aquí viene Drone Marco, ¿eh? Dice que esta ya se habían ido. Ya madre. Se habían ido. Como perder un gato por nosotros. Ve que me parezco a Santa Claus. Pero más guapo. Ah. Ahí se le gustó, mira. Es que la pues la barbita, ¿verdad? Sí, sí. ¿Está contento con la casa? ¿Ah? ¿Está contento? Estoy contento, ah, porque vaya. Está chula la casita. ¿Verdad que sí? Qué ya bueno. La que estaba podrida. Sí. Pero esta quedó bien bonita porque la hice yo. Todos. Todos, sí. Todos. Mire, pues. Él era bien gordo y quedó delgado de tanto que trabajó. Pues sí. ¿Cómo me ve? Ajá. Tan nerviosa soy. Vaya, venga, mamás, abrile. No, abrile vos y que ella entre. De un solo abrile. Vamos, y que solo, entre. No, cierre los ojos, mejor, ciérrelos. Ay, ¿qué tal el trompeto? No, ciérrelos y cuando Mario abre le voy a decir que los abra. Vaya, abrila, Mario. Abrila, Mario. Ábralos y pase. ¡Ay, por Dios! ¡No, son! Venga, mamá. ¡Mira, negra! ¡Vaya a ver! ¡Ay, Sol! ¡Qué lindo! No le vaya a dar un paro. Vayan a los cuartos, vayan al cuarto. ¡Miren! ¿Cuál cama van a agarrar? Esta es la suya, mire, Sol. Esta es la mía. ¡Vaya! No, que ellos son de niñas. Bien bonito. Te voy a decir que no tengo palabras hoy. Porque lo he dejado hasta con la boca abierta. Que te había dicho que solo en mi cama. Ay, a ver lo que se dice. Nosotros que solo la cama sabía. Ay, mira, qué lindas. Bien linda. Sí, es cierto. Ella solo las camas estaba esperando y las niñas también. Mira. Ah, venga a ver aquí las cosas. Mira, tenemos una refri, ábrala. No, ahorita no tiene nada, pero es para que la... Sí, ahorita me está conectada. Pero para que vea cómo es de adentro, ¿verdad? Los nervios me matan. Mira. No, me doy ya, la hice para hacer marconeadas. Ah, para vender, va. Sí. Mire, ve. Mire, mamá. Primero Dios. Sí, le voy a decir que... Me ha dejado sorprendida. Ay, sí, es que usted no se esperaba, ¿verdad? Ay, si te había dicho que eso no mi camita. Y ahora y mire. Como yo estoy consciente, porque ya mucho gastaron en eso. Imagínense en la casa, en el solar, en el medicamento mío. Yo, por Dios, el que le digo que es suficiente. Deja, mírela. Mi sobraba con solo la vivienda, pero qué gran.
Mire, mire, qué llave. Sí, era sorpresa. Vaya a ver el ábrala así para que vea cómo. Mire. ¿Y esto? Ah, es una vajilla. También mire. Pues sí. Bien bonito. Qué bonito, Sol. Para guardar trastecito. Verdura. ¿Ah? Verdura, nada. No, no, ahí tiene que ser traste. Ajá. Sí, porque la verdad está bien, dice. Mira. Vamos a hacer un pollo asado, mi amor. Ah, el pollito horneado va para Navidad. Sí. Ah, también viene eso. Yo voy a mi cama. Yo voy a decir que no sé ni cómo. ¿Qué decirle? Ya mejor le voy a decir sorprendido. Pero sí, lo voy a decir, Sol, que muchísimas gracias, porque igual yo estaba esperando este día, pero no de tampoco. Es que sí, ya pues sí, la sabíamos hacer. Malo. Supimos hacerla, Mario, porque nosotros todo el tiempo le dijimos que camas. Sí. Todo el tiempo, vamos a ir a nuestras camas, ya te sigue. Todo el tiempo, ¿verdad? Pero esto sí, ustedes saben, amigos, Solia no se lo esperaba. Es lo que les comentamos de que... Sí, no, verdad, no estaba en mente, sí, de ella esto. Muchísimas gracias a usted. A todos los amigos. A la Esmeralda. Pero primeramente le voy a decir que tengo que darle gracias a Dios. Porque Dios me la mandó por donde yo estaba. Y gracias a ustedes y a todos sus seguidores son que han logrado el propósito. Que se propusieron y lo lograron. Y me han dejado, lo voy a decir, sin palabras. Hasta se asustó cuando entró. Sí, sí, muy bien. De un solo yo, dijo la sí, casa llena. Que... Ay, no. Y ese es el comienzo. ¿Cuánta más podría ser? Ah, ya vio la caja. No. Mire, se viene. Hoy vamos a abrir esa caja también, mire, Sonia. ¿Será que vendrán chores? Chores, dice. Sí. No, pero van a ir por la Esmeralda, va. Mire, ve. Ve, la otra está feliz allá, ve. Vaya, esa agarró Vilma y esta va a agarrar Samantha. Ve. Ya se fijó los detalles de las ventanitas. Sí, y del color va allá afuera. Sí. Ajá. Esto lo hicimos anoche. Encantada. Sí. Y mire, ya vio el espacio. Todavía cabe una ya. Ah, de veras, ahí debo caer un montón de maletillas que trae. ¿Y gracias a quién? Y a los... ¿Y a quién más? A todos los ángeles que ayudaron. Sí. Todos los ángeles, todos nuestros amigos que han sido parte de esta gran obra. Claro que me van a dejar dormir sola. ¡Al fin! Y les da risa, mira. Hoy sí, cada quien tiene su cama. ¿Ve? Sí, te voy a ir que tenés espacio, mami. ¡Qué espacio! Miren, amigos, es que está grande. También ahí cabe, fíjese. Es cierto, mira, Mario. Ahí también cabe un ventilador. Un ventilador de hoy. Televisor, es cierto. No, pero qué bonito. Sí. Y mira, todavía tenemos ahí las pinturas porque como mañana vamos a pintar afuera. Hasta yo le voy a ayudar. Ah, de la emoción, va. Ah, pues la vamos a... Mario, la vamos a aprovechar entonces, va. Ya, la aprovechamos. Ya van a ver cómo yo pinto. Pero también me van a ver todo pintado porque la pintura a mí me cae. Sí, es cierto. Disculpe. Sí, dice. Va, hoy tienen casa nueva, ve. Que no sabe ni qué decir. Quizás ni se cree usted que es suya ya, ¿verdad? No, Sol, yo no creo que sea mía. Póngase a pensar, de esa cocina, si yo apenas alcanzaba para una cosita de mesa, Sol, de esa blanquita. Y mucho menos de que traste. No, bien bonita, chico, chinera, ¿verdad? Bien bonito. ¿Cómo le va a gustar siquiera eso? Pero como Dios hace las obras, ¿verdad? Como... Sí, sí. ¿Cómo estaba en aquel... Solo Dios, solo Él sabía, Sonia. Solo Dios sabía lo que tenía preparado para usted y... ¿Cuánta gente tocó, Sonia? Si es que es una cantidad
inmensa. Porque fíjese eso que yo le doy gracias a Dios. Porque yo esperaba una casita sobre nuestra gran casa de Bogotá. Mire cuánto espacio ha quedado. Ay, no sé, sí. Lo veo y no lo creo. Imagínese si tiene el gran terreno allá afuera. Ay, Diosito. El corredor todavía que está grande. Ajá. Como les mencioné, amigos, estamos a un 80% aquí con el caso de Sonia, ¿verdad? Falta pintar todo, ordenar, limpiar todo afuera, que ya dijo Sonia que nos va a ayudar, Mario. Ya van a ver, dice. De la emoción hay que aprovecharla, Mario. Y mañana temprano. Sí, afuera también vamos a hacer esos marcos. Ay, qué que se va a ver bien bonito. Qué felicidad le voy a decir. Yo contenta rollando tanto, tan a ti. Sí. Pero sí. No andamos un cuchillo. Ay, sí, para abrir la caja. ¿Y qué voy a tirar la esmeralda? Bien, ahorita vamos a ir para que esté aquí mi hermana. Pero si aguanta la hora que venga. Y que yo no la voy a romper. Aquí me voy a sentar. Yo no la voy a abrir en lo que nosotros vayamos. Ay, no, Sol. No voy a decir que ni sé ni qué decirle. Y abrazando la gran almohada. Aquí hay otra, ¿verdad? Unas últimas palabras para todos los que le apoyaron. Sí, solo le voy a decir que le agradezco a Dios, a usted y a todos sus seguidores por esta, le voy a decir que es una obra de arte, que porque es algo que yo no me lo esperaba. Mire, Sol, le voy a decir que ahorita me quedo sorprendida. Porque ustedes, es un grupo, le voy a decir que tienen un corazón tan noble, Sol, que a nadie se le va a comparar el corazón de ustedes, tanto lo suyo como los de sus compañeros, Sol, y de todos sus seguidores. Porque yo, es cierto, no puedo leer, Sol, pero yo veo cómo la apoyan. Usted ve los comentarios. Ajá, pero como no puedo leer, yo no lo miro que trepa, pues, ¿y cómo? Si ajá. No puedo leer, Sol. Pero sí, le voy a decir a ellos que muchísimas gracias, Sol, tanto a ustedes, a ellos. Yo sé que yo no los conozco a ellos, pero ellos me conocen a mí en toda clase de video. Y sí, les agradezco, Sol, porque ellos se unieron en el dolor que yo sentía con mis hijos. Pienso yo que lo que yo sentía con mis niñas, el desesperamiento, el dolor, también ellos me sintieron al verme la desgracia que me encontraba. Uh-huh. Y hasta la vez, Sol, no sé, le voy a decir si ya dejándome aquí, ustedes van a venir o no van a venir. Sí. Igual, si ustedes quieren venir, Sol, será bienvenido. Quien venga, de todos los que me apoyaron. Sol, gracias y de todo corazón les digo que muchísimas gracias. Lo que ustedes han hecho por mí, toditos han hecho por mí. Y que Diosito les derrame muchas bendiciones, Sol. Así como usted y todos ellos han derramado bendiciones para mí. Dios tiene que multiplicar todito lo que ustedes han hecho. Le digo a ustedes porque sin ustedes, Sol, no hubiéramos. Sí, porque hay muchos corazones que se movieron, sí, para hacer esto. Sí. Imagínense, y ahorita le voy a decir que hasta la vez solo lo veo y no lo creo. Ay, no. Digo yo que cómo pues si... Ay. Vaya, ajá. Vaya, viene la Navidad de ustedes, ve. ¿Y eso qué es, Sol? Un televisor. Ay, no. Lo que quería la niña. ¿Santa Claus que oyó? Anoche pidiéndole a Santa que le mandara un televisor, Sol. Vale, aquí está. ¿Y cómo le decía Santa? Tiene un televisor. Ah. Va. Hoy van a ver muñequitos ahí. Vaya, lo vamos a armar, va, Mario. Traemos una cuestión ahí que aquí lo vamos a poner, va, Mario. Uh-huh. Ajá, entonces viene eso, mire, y pesa. Ajá. Ya vamos a ver si puede Mario ponerlo ahí. ¿Ah? Primita. Ajá, sí. Qué bien que las acaba paseando. Ahí andan paseando siempre.
cada vez me dejan sorprendida No, yo le había comentado de que siempre se siguieron uniendo más, más amigos, ¿verdad? Entonces, por eso es que no dejamos de traerle más cositas acá. De hecho, a ver. Ahí viene la antena. Enseñale el guacalito. Usted se ganó este, dice, de Navidad, este guacal. Mire el que se ganó Mario. ¿Por qué llora, Sonia? ¿Qué le pasa a Sonia? Yo no me esperaba esto, Sol. ¿Para qué le voy a negar? Yo no. Hasta la vez lo veo y no lo creo, Sol. Pero sí le digo que no me canso de darle gracias a Dios. Porque Él está haciendo muchas obras en mí. Veo un poco recuperada a mi hija. Sí, eso veo, y Sonia. Las cosas que ustedes me han traído, el apoyo que ustedes me han dado, nunca nadie me los había dado, Sol. Y hasta la vez me voy a decir, yo estoy tan agradecida que no saben cómo pagarle a Dios ni a ustedes ni a toda la gente que me ha ayudado. Porque nada menos anoche mi niña estaba, fue a la hora de la oración, le dijo Dios, decirle a Santa Claus que me traiga un tele. ¿En serio? Así le dijo, mamá. Ah, y es que ella ya le había escuchado yo que sí, decía. Y ahora lo traen ustedes. No, y ayer lo conseguimos, ¿verdad? Sí, entonces, no, hay que entregárselo el 24, dijimos nosotros. El regalo de Navidad. Ajá. Ahí vienen más regalos, mire, Sonia. Entregárselo. Toma agua. Mire, para echar tortillas. Este manchita. Es para que el café. Agua, café. Ay. Este es para que haga huevito estrellado. Esta es para que haga espaguetis, qué sé yo, entomatada. Pollo encebollado. Ajá. Este es para que tortillas. Ah, para carne, ¿ves? Y tortillitas que no se le pega o calentar pupusas, tamales. Más que todas las pupusas para el siguiente día. Uh-huh. Se compra de cena, le queda de desayuno y las calienta bien. Uh-huh. Y esta otra, como para frijoles, va, sopita. Qué bien bonita. Muchísimas gracias. Sí, es que no tenía, no le habíamos traído. Esas pesan, traen su. Cabal, esta es para hacer sopas, le va a servir. La sopa, la polla, sopa. Ajá. La sopa, la polla. No, ahí no cabe. Ajá. Ahí no cabe. Necesita una más grande, va. Como esa. Ahí bien. Esa sí, mire. Está bueno para hacer tamales. Ajá. Y bien bonito, como trae la tapadera, va. Pero ahí sí cabe la gallina. Ahí sí. Ajá. Sí, porque no tenía ya cuestiones así, no tenía, amigos. Eran unas prestaditas que le conseguimos ahí a ella. Entonces. Oh, falta otro, mire. Mire. Ay, no, Sol, tengo para licuar frijoles. Le hacía falta eso, la licuadora. Ya la vamos a sacar para que la. Porque quiero que la ponga donde le dije aquella vez. Ajá, donde está el espacio. Ahí cabe. Pues no dejan de sorprender. Mira, le puede ser licuados así de banano, leche. Sí, así les puedes dar acero a la niña. No lo creo ni lo. Sí, hasta ahora está un poquito más equipada todavía. Ahí está. Vaya, mire, le trajimos una más grande, ve. Una alfombra. Es que mira, no nos convenció esa, entonces trajimos una más grande. Y ahí se ponen a jugar ellas y ese. Ah, ahí los juguetes. Se ponían con la nietecita. Pues ahí lo vamos a poner. Ya cuando esté el té, le vamos a ordenar bien bonito ahí para ver cómo se ve.
porque sí, esa es más grande. Y ya esta otra la puede poner allá, adentro, en el cuarto. Ajá, también ahí. Pero es un pelito eso. Bien, bonita, que aquí, sí, eso bien, cabal. Ya quedó cómoda. Pero cuando se usa, se saca un poquito. Ya está. No sé si le quiere enviar saludos a los amigos que le... Ay, sí, son a todos. Siguen ayudando. Toditos, me voy a decir que hoy sí me agarraron más sorprendida, Sol, porque igual yo esperaba que vinieran a verme. Siempre venimos con algo, ¿va? Estas cosas, Sol, porque le voy a decir que ya me hace falta verlo. Ayer, ay, que ayer no venimos, es cierto. Ayer que no te venimos, no vinieron. Ayer no vinieron, pero bien en vivo que andaban con el médico. Ajá. No andan en reparación, dije yo. Sí. Pero sí, Sol, le voy a decir que todas esas personas que me han mandado eso y toditos los que han ayudado para aquí donde estoy, Sol, le digo que con todo corazón estoy agradecida. Y a la verdad le digo que no tengo palabras, Sol, cómo expresarle a ellos, porque yo sé que yo a ellos no los conozco, pero ellos a mí sí me conocen, Sol. Y le digo que de parte de mí, de mis hijas, pues muchísimas gracias. Porque si no hubieran sido ellos y estos otros que están uniendo ahorita, no tuviéramos lo que tenemos hoy. Y le digo que me han dejado así, pues, que hasta tensa me pongo. Estoy en el puesto, Sol, y no lo creo. Y bien contenta la Vilmita, ¿verdad? Anoche ella le digo yo a mis niñas, vamos a orar, porque anoche me puso mal, Sol, me mordió hasta la cipota. La mordida, ni siquiera visto la mordida que llevaba. Entonces, y le di el medicamento. Y anoche le digo yo, Vilmita, póngase de rodillas, vamos a orar. Bueno, yo me puse a orar lo que oro junto con ellas y de presto le dice, Diosito mío, le dice, dile a Santa Claus que me mande, y que le dice, poniéndole cuidado y orando. Es que ya le había escuchado yo a la niña que mencionaba de televisor. Pues entonces, Sol, y sí, ellos, le voy a decir que para nosotros son un montón de ángeles que nos han echado la mano, Sol, y estoy muy agradecida con todos ellos y le digo que Diosito les multiplique lo que ellos han gastado en nosotros, pues, porque hasta en mis niñas, pues, ellas se sienten orgullosas y felices de la vida de ver tantas cosas, a lo que cual nunca pensaron llegar a tener, Sol, y ahora lo están teniendo, y gracias a ustedes, porque ustedes nos encontraron en aquel camino donde estábamos sin rumbo y sin dirección, le voy a decir, pues, porque no le daba sosiego a la vida mía con mis niñas, y gracias a Dios, la mandó a usted, le voy a decir que ahí Dios le la mandó. Se ve que ayer estuve hablando con el pastor Ángel Quiñones. Uh-huh. Y él me estaba recordando de una pregunta que yo le hice a usted el día que fui a... Yo confiaba en Dios. Ajá, que a pesar de todo lo que ha sufrido, le dije yo, ¿usted sigue creyendo en Dios? Y usted me dijo que sí. Entonces, si a pesar de todo eso usted mantiene la fe, le dije yo, Dios le va a ayudar. Sí, sí. Y le voy a decir que yo, por todas esas personas, Sol, que me ayudaron, ustedes, tengo lo que tengo, Sol. De todo corazón, Sol, a toditos ellos, que muchísimas gracias. Que Dios les multiplique, Sol, lo que me han regalado. Y que les siga dando fuerza. Les voy a decir que también hay muchas personas, Sol, que también necesitan de su apoyo, ¿verdad? Entonces, y espero que así como les ha tocado el corazón para mí, Sol, Diosito lindo también les ponga su mano en su corazón a ellos para que sigan ayudando a aquellos proyectos que ustedes publiquen. Sí, prácticamente ya estamos casi finalizando el caso aquí de Sonia, ¿verdad? Ya después ya se la van a volver. Bien, porque la vamos a tener bien cerca. Y ya. Porque ya. Hoy mismo, Sol, ayer que no vinieron, decía yo, no vino Sol, ya me dijo. Sí, pero sí tenemos esa ventaja de que la tenemos cerca. Se acostumbra. En cualquier momento vamos a venir, pero sí, ya estamos cerca de poder compartir un próximo caso ya, ¿verdad? Un nuevo caso. Sí. Porque ahorita vamos a pintar, Mario. Ahí depende, ¿vos decidís? Hagamos la línea, es que hoy queremos hacerlo de lo que queríamos hacer. Ajá, entonces vamos a hacer eso ahorita, amigos. Sonia. Va, ve, aquí me llevan de la mano.
Le vengo a regalar mi negocio. Vamos a hacer varios viajes porque no cabe todo, ¿va? Entonces ahí traigo la plancha. Pero va a vender pupusas, va. Mañana podemos vender pupusas. Ahí viene. Entonces vamos a hacer, como le digo, un par de, yo creo que aquí abajo, sí. Tienen cascaritas de, y hay mangos. Me va a dar, sí, porfa. Qué rico mango. Vaya, amigos, aquí vamos a hacer algo con Sonia. Yo hace un tiempito atrás, sí, mamá. Había intentado colocar por ahí un negocio, pero por mi tiempo, amigos, no pude. Así es de que por ahí me quedaron las cosas y lo que voy a hacer es dárselas mejor a Sonia, porque yo sé que ella lo va a ocupar bastante, le va a servir. Y poco a poco vamos a traer aquí las cosas. Y ahí le queda bien la plancha, ahí en la esquina. Bájenla. ¿Sí? ¿Ah? Sí, han estado pelando manguitos. Así es de que ya cuando tengamos todo aquí, amigos, vamos a hacer pupusas. Vamos a hacer pupusas porque viene todo ahí el ¿cómo se le dice? El fuego. Ajá, todo lo... ¿Cómo? Repollo y salsa. Repollo y salsa, dice. Ahí vamos a poner un rato que es aquí y venden sus pupusas. Ajá, aquí pues. Bien, puede vender aquí, ve. Sí. Viene el equipo, es la cosa. Todo el equipo. Entonces, este es el primer viaje. Sí, vamos ya. Les vamos a ayudar. Bye. Wow, qué bonita van de Esmeralda. Vaya, mira esta olla, Sonia. Esta ni la he estrenado, que conste. Esta no la he estrenado, es tremenda olla. Esta es para que haga sopa, porque ahí viene la caja, mira. Intentemos hacer sopa de papa los domingos. Ajá. Mira esta caja. Sea de un modo, sea de otro, yo. Viene eso, mire. Todo el equipo para que venda sopas para llevar. Aquí arriba vienen las tapaderas. Y abajo vienen los recipientes. Vaya, y... Y esto ya vienen las cucharitas. Ya con esto puede y, incluso usted puede ir a las casas a decir, mire, voy a tener y ahí va anotando y después usted sola va a dejar. Esta es una opción. Ayúdale, Esmeralda. A ver. ¿Qué viene acá? Vamos a ver. Aquí ponelo, Mario, en el murito. Vaya, este es para lo de los frijoles de las pupusas, mire. Y para que mueva los frijoles, para el repollo, que lo raspe. Ese es para que haga los frijoles, prepare los frijoles. Bueno, y aquí vienen frijoles, ¿verdad? Son de seda. Este otro, mire, es más grande, Sonia. Que este no se ha ocupado tampoco. Este es para arroz. Ya si quiere vender almuerzos. Está cabalito para que venda arroz. Ahí está, vamos a ver. Y este es para que como que lave. Ajá. Bye. Póngalo ahí lo vamos a ir colocando en el suelo. Porque aquí le voy a ir enseñando lo que viene. Y vienen aquí los cumbitos del repollo, del curtido. Sí, mamá. Quiero ver. Yo creo que con estos, sí va, 4, vienen también de estos, ve. Ah, para la salsa. Ajá, para la salsa vienen 4, aquí vienen de estas así, ve, para sal, para cuando venda sopa, vienen cucharas, aquí vienen en la bolsa todo, y viene azúcar también, ve, de estas así bolsas, ve, ah, para que venda café también, venga cafecito, quiero ver aquí qué viene. Y mire aquí, Sonia. Vienen los frescos de cebada, de este papelillo que ocupan para las pupusas. Y viene todo lleno de esto. Vienen bastantes de estas así, de bolsas, para que despache las pupusas para llevar. Ahí viene, abajo viene todo.
Va, ahí revisa bien usted. Y viene la respectiva e importante plancha para las pupusas. Allá, al fondo. Se las agarra aquí, Mario. Se las agarra. Sí. Con cuidado. Cuidado, sí. Va. Grandota. Aquí con él. Aquí vienen más cosas. Es que viene todo el equipo, amigos. Aquí vienen vasos, vienen eso para colocar servilletas, viene aceite para colocarle a la plancha cuando va las pupusas, vienen estos platillos, estos para el repollo, para colocar la masa, el queso o el... ¿qué más? El chicharrón, ¿verdad? Ah, chicharrón, ¿eh? Ajá. ¿Qué más viene abajo? Vienen más platillos abajo. Para picar. Al repollo. Picar repollo. Y aquí vienen esas para que cuando piden para llevar salsa y repollo. Ajá. Acá abajo vienen las espátulas, Sonia. Sí, ahí vienen. Ahí vienen. Sí. Ajá. Prácticamente todo el equipo. ¿Solo eso era? Sí. Bye. Entonces vamos a ir por más cosas. Vaya, vaya, qué rico. Ya vamos a regresar. Vaya, vaya. Aquí venimos con el segundo viaje. A ver. Creo que aquí lo vamos a poner. ¡Ya venimos! ¿Ya volvieron? Sí, ya viene ahí más. Ya tengo los mangos preparados. Vaya. Ahí viene más. Este es para que venda almuerzos. Para almuerzos, para llevar. Estos son para panes, mire. Hola. Para panes. Si quiere hacer panes con pollo. Ahora aquí vamos a poner el negocio, Sonia. Aquí vamos a venir a vender. Vaya, y ahí vienen los otros juegos. Es que va a tener todos los juegos de comedor. ¿Ah? No las hay. Ah, debajo del sillón están, ya las vi. Lo que puede hacer, ¿verdad, Mario? Aquí tener como la... O sea, aquí prepararlas. Y este patio lo puede usar para colocar los huevos. Y aquí que coma la gente. Ajá. ¿Ah? Aquí las puede poner. Ahí vienen más. También la plancha puede estar ahí. ¿Afuera? También, ¿verdad? Ahí como usted guste. Cuando no llueve, sí puede aprovechar. Ahí está. Ese cumbo que está ahí le puede servir a ella para que venda fresco con hielo. Vienen más. ¿A dónde vamos a arreglar esto? Allá mismo. De un solo armemos los jueguitos. Ahí vienen más. Ya vamos a traer las mesas. Ahí están las mesas. Este va a tener tres juegos en total. Aquí está la otra. Vale. No, hombre, ya solo los preparativos para hacer las pupusas faltan, Sonia. Solo los preparativos faltan ya. Ahí vienen más cosas. Mira, Sonia, hasta las carpetillas le traje. Póngaselas para que vean cómo. Aquí ¿cuál es la diferencia, digamos? Que le ponga ahí en las mesas. ¿Qué más viene? ¿Qué más eché aquí? Ah, viene más de esta. Este es papelillo, ven. Que se le coloca a los platitos aquellos que vienen ahí transparentes. Viene una esencia de piña para que haga fresco de piña. Ese. Ah, también allá creo que venía el de fresa para que haga licuado de. Este es para fresco, Mario. Y aquel. Bien rico, ah. Este en la refri o afuera.
Afuera. Pero ese es para fresco. Viene uno de fresa que es para licuado. De leche. Esto viene en mapa. Ajá, es sal. Bye. ¿Para qué dijiste que tome esto? Papelillo para los para platillos para de las pupusas. Ajá. Chile, chile, chile. Chile. Ay, eso le vamos a echar a los mangos. ¿Lo saco, mamá? Sí. Vamos a comer mangos. ¿Van a comer mango ustedes, Mario? Yo con dos pedacitos. Es que vos rápido te destemplas. Ay, a ver. Aquí están. Miren, amigos, les voy a mostrar esta delicia. Que te disculpen. Esto es riquísimo. Échamele chile. No, no sé cuánto le vas a echar. En una esquinita, porque por las niñas, en una esquinita, chale. No, las niñas ya comieron. Ya. Pero mira, aquí está muy espeso. No, en una esquinita, échale una gotita porque ahí se revuelve. Sin miedo, Mario. Va, eso ya se revuelve. Moverlo así con el mismo plato, Mario. Uh-huh. Ahí se va a revolver el solito. ¡Qué rico! Sí, se ve bien limpio. Vaya, nos vamos a sentar entonces a comer mango. Coman mango. Esta de aquí es. Vaya. De aquella hay que traerla, ve. Y la otra, oh, allá está la otra, ve. Ajá. Este, ya vamos a colocar el otro juego. Esos son los patos que le regalaron. Mire, ve. No, ¿verdad? Ahí pasa metido en ese huacal, mire eso. Ay, cabal, tiene ahí para que. Tiene patos. Bueno, miren qué rico. Y los más que los que me traiga Mario. Mario le debe patos, va. Bueno, ahorita voy a comer mango, amigos. Sí, Mario, con... Mire, vamos a hacer algo como la. Donde está el tele. Es una de las mesas de las mesas. Vamos de. Ajá. Y traigo otra, que esa otra vamos a poner ahí. Este es grande, Mario. Ese es para que coloque masa, frijol, queso. Ay, vieja, ahí pusieron una silla y me he tirado. Ah, no, pero hasta te puedes parar ahí, fíjate, en la silla. Ve. Retiro lo dicho. Más fácil le salió, dice. La llenamos hasta el corredor. Va, entonces. El corredor ya. Ajá, hoy sí ya se llenó. Ajá. Viene ahí un paquete de café. Un montón de cajas de café. Un montón. ¿Ah? ¿Sí? Ahorita va a bajar Mario la que va a ir a. Aquí en esta parte de acá. Ajá, es que esa es de las otras, de los. Mire, ve aquí, para que, si quiere hacer para vender café, tacitas de café. Vaya, esa sí va allá. Es más adecuada, más pequeña. Ay, que está bonita, pasteles. Sí, hasta menos espacio ocupa, va. Bueno, y todos los días ponen música a la radio. Ay, sí, es cierto. Aquí hay un gimnasio cerca, es cierto. Vaya. Y ya esta ya queda ya como para comedor. Ay, sí, cabal, mira, cabal. Sí. Vela. Cabalito, Bye. Ahí está. Sí. Vete para mientras. Ajá, porque allá en medio arriba lo vamos a poner. Tengo que ponerlo aquí. Pero ya, cuando consigamos el taladro. Conseguimos el taladro y se lo prendo aquí. Uh-huh. Va. Hoy sí, ve. Ahí está. Vaya, ¿cuándo va a vender pupusas? ¿Cuándo hacemos pupusas? Pasado mañana. Sí, porque mañana ya le comenté yo a Sony que no voy a poder venir. Así es de que ya tenemos aquí todo. Equipo. Sí. Todos los preparativos, algunos preparativos y pupusitas. Ahí está Sonia, hoy sí, mire.
algo ahí, no creo. ¿El qué? Al doblar las esquinas así. Para ponerle tirrito, dice. Qué bonita. Esta sí está bien esquinadita, así, sí, para que tengan espacio ahí para pasar. Pero qué bonito cómo quedó aquí. Sí. Vaya, Sonia, esta era la parte que estaba sola. Ajá. Pero me estaba. Me la llamaron, mire. Qué lindo. Yo creo. No lo creo. Nos trajimos el negocio para acá. Todo el negocio lo tiene aquí ya. Esa es pinturita, de la misma que hemos usado, solo con trapo mojado. Pase. Sí, con trapito mojado. Pues dele más duro entonces. Así de que... No, me quedó con marca ya. Bueno, creo que ya estamos llegando a la final. Sí. Del mundial. No, hombre. Sí, sí. Ya aquí prácticamente... ¿Qué? 99%, ¿eh? Ya estamos al 99%. Ya estamos en las últimas aquí con el caso de... Vaya. De Sonia. Solo le debemos las escrituras. Pero para eso no. Yo digo que se las voy a traer el día que hagamos pupusas. Sí. Tiene que darnos pupusas para que la den. No, mi brava. ¿Va a querer loca o alentada? No, yo de las alentadas. Sí. Oiga, cómo da la loca. Pero sí, eso vamos a hacer. Ay, ya. Muchísimas gracias, le voy. Imagínate, yo no me esperaba esto. Sí. El equipo. No, y ahí está, hasta tortas puede ser, como usted dijo, ¿verdad? Tortas. Taquitos también. No, igual puede vender sopas también, sopas, almuerzos. Pero sí, chivo, chivo todo eso. Vaya. Entonces vamos a venir pasado mañana a preparar pupusas. Sí, mañana sí no puedo. Ya le vamos a hacer falta. Sí, mañana sí me lo voy a tomar para hacer. No, hoy sí, hoy sí. Va, entonces así vamos a hacer, amigos. Aquí ya estamos en la final. Gracias a todos por todo. Vaya. Ahí nos vemos entonces. Pasado mañana. Bueno. Bueno, nos vamos. Gracias. Mira, yo el cabeza de morro, ¿no? Cabeza de todo, ¿qué? Faltaba eso. ¿Cuántos vienen? ¿Tres? Tres bajitos son. Ajá. Va, cada uno es. Ah, de veras. Ya había quedado ahí, siempre, siempre dejo algo. Pero ahí está, le debíamos eso. Gracias, gracias. Pues sí. Bueno, nos vemos.